Bien, y bien, y bien.
Bien, y bien, y bien, mis pequeños drugos. Bienvenidos una vez más a Magibloteca. ¿Qué tal todos? Bienvenidos. Veo que estáis todos ya aquí. Madre mía, qué velocidad. Buenas noches, Neo, que has sido los primeros en poner algún mensaje. Odín, Nox Game, Naila Iki, Leandro Lim, Murloc. Buenas noches. Tenemos también por aquí a Goblin. Buenas noches, Edwin y Leandro Lim, que ya lo he dicho. Nanito Piccolini, buenas noches también. ¿Quién ha preguntado por aquí antes? Kirstania, buenas noches también. Alguien ha preguntado que. Ah, bueno, y por cierto, muchas gracias a Play Causa, el juego de cartas chileno que está en desarrollo, que tengo muchas ganas de que salga. Gracias por esa raid. Muchísimas gracias por ello. Blas de Lezo también, buenas noches. Alguien ha preguntado, Odín, no sé si ha sido JV Zamora, buenas noches. También Berry Good también está por aquí ahora. Bienvenido, hey Roten, que nos saluda desde Costa Rica, como siempre, por supuesto. Naideiki, que ya le he saludado. Alguien ha preguntado que por qué acabo de subir un vídeo a YouTube. Justo ahora que empieza el directo. ¿No sabéis lo que está pasando con YouTube hoy? Que YouTube no funciona, que está estropeado, que está todo caído. El vídeo tendría que haberse publicado a las 8, pero está funcionando mal el leñador. Gracias, Nox. Me has pillado, el truco. A ver si me ponen ya la motosierra en el coche. Buenas noches, el coletilla. ¿Qué tal? Bienvenido. Pues eso, que YouTube está estropeado hoy. Está funcionando mal. Los vídeos no se suben, no se procesan. Está dando problemas de visualizaciones, de estadísticas, de todo. No sé si os habéis enterado, pero hay movidas gordas con YouTube hoy. Y entonces he subido el vídeo para que se publicase a las 8 y está petado, está totalmente, totalmente roto. Buenas noches, José Coverum. ¿Qué tal? Bienvenido. Y de Differ también. Buenas noches. Pinche YouTube. No sé exactamente qué es lo que ocurre, pero que no está funcionando como tendría que estar funcionando. Y eso ha provocado que mis vídeos no sean publicados cuando tenían que ser publicados. Así que estoy muy enfadado. Bueno, pues vale, vamos a jugar Ranked hoy también. Voy a ver si este mes. Joder, tengo ya la espinita clavada de no llegar a Mítico estos últimos meses. Y creo que es una cosa que le tengo ganas este mes. No hemos empezado mal. Los primeros 2 días que hemos hecho Rankeds esta semana han ido bastante bien. Buenos resultados. Bueno, 3 días llevamos ya de Rankeds. Y creo que vamos a continuar y con la racha. Hoy no. Hoy de momento no vamos a jugar con Drugos. A ver si ya para la semana que viene me animo y eso. Y no me voy a complicar la vida. Fijaos una cosa, antes de comenzar, voy al perfil. Estamos en oro 2 con 0 puntos. Es factible llegar a platino, solamente hay que ganar 12 partidas más de las que perdamos. ¿Vale? ¿Cómo se hace eso? Con Mongored. Prácticamente nunca juego Monored, prácticamente nunca. Es un mazo que aquí al canal he traído muy poquitas veces, pero hoy es un día de Monored. Hoy me siento con ganas de Monored. Así que bueno, he buscado algún listado por ahí y me ha gustado este. Vamos a probarlo. Ya sé que hay diferentes formas de aproximar a Monored, ¿de acuerdo? O sea, hay gente que no lleva el Fénix de Ceniza, hay gente que no lleva Enfurecer. Bueno, pero en esta versión llevamos los choques. Fijaos que no lleva Gigante Aplastahuesos, esta versión. Bueno, vamos a probarla y a ver qué tal va. Hey, Werneff, yo qué sé, es YouTube, que está roto. YouTube ha subido el vídeo cuando le ha dado la gana. Estaba programado a las 8 de la tarde y no ha salido. Buenas noches, Pogmet, ¿qué tal? Bienvenido. Hey, Kezkak, también buenas noches. New Age, también por aquí, buenas noches. Ahora está entrando ya todo el mundo a saco. Hoy me uno a la plaga. Hoy me uno a la plaga, ¿vale? Solamente un día. Hoy me uno a la plaga. Vamos a jugar esta Mongored. Vamos a jugarla rápidamente. Así, que sea algo rápido e indoloro. Y así no os dais ni cuenta. Y comenzamos a jugar ya. Hey, buenas noches, David CM. O bueno, buenas tardes. Soy Elbut también. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, lo que sea. Ayer, o sea, he jugado ya 3 días Rankeds y no me he enfrentado prácticamente a ninguna monorred, muy poquitas. A ver si tenemos suerte y no hay muchos mirror. Porque los mirror dependen mucho de la suerte. Ay, qué pena. Porque salimos. Esa mano era Mulligan. Bueno, esta mano no está mal. ¿Qué hacemos? ¿Nos la quedamos a. Y, o sea, es decir, ¿nos quitamos una tierra? Yo creo que sí, ¿no? Yo creo que es una mano que con 2 tierras funciona. Y con el iluminar el escenario, supongo que encontraremos la tercera tierra para jugar el Fénix de Ceniza. Todo la cara hoy, sí. Pues mira, posiblemente estemos enfrentándonos a una Jeskai de Fuegos de la Invención. No es 100% seguro, pero es probable. Vale, 2 Fénix de Ceniza y nos falta la tercera tierra. No, es un mazo de alianza improbable y no tenemos la tercera tierra. Duda dudosa, ¿eh?
Voy a jugar de esta manera. No es un mal turno, no es un pésimo tercer turno, y a lo mejor el siguiente turno sí que hacemos eliminar el escenario. Es posible que robe la segunda carta ahora con esta lanza improbable y nos pongan 1-1. Bueno, Espiral de Lava también estaba en mis planes. Voy a jugar esto antes de atacar, que así que pegamos uno más. Y tiramos el eliminar el escenario, que nos tiene que dar al menos una montaña, por favor. Una montaña. Ah, así me gusta. Vale, ¿creéis que puede llevar algún removal masivo? ¿Puede llevar removal masivo? Sería muy raro. Sería muy raro que llevase removal masivo un mazo de alianza improbable, pero me lo voy a jugar. Es que metemos tantas cosas en mesa que mola. Si hace ahora barrido de llamas... Barrido de llamas puede llevar. O ir a la tormenta, pues me corto las venas. No debería, nosotros hemos jugado aquí este mazo en el canal y creo que nos llevábamos removal masivo. Ira de la tormenta puede llevar barrio de llamas, pero bueno, me ha hecho ilusión. Me ha hecho ilusión porque es lo que mola de la Monored, ¿no? Empezar a hacer eliminar el escenario con vaporeros a la fuga y liarla. Por cierto, ¿habéis visto las...? De verdad que pongo un circo y me crecen los enanos. ¿Habéis visto las novedades? Que van a poner chat y cositas de ese estilo. Ah, por lo de ver las cartas en el juego lo he quitado. Lo he desinstalado. Sí, bueno. Tampoco podíamos hacer ninguna otra cosa. Es decir, si no jugaba bichos, él iba a jugar su Caballero de la Tempestad igualmente y iba a poner un token 1-1. O sea, nos íbamos a quedar exactamente igual. Así que no hay ninguna diferencia. Era lo que teníamos que hacer. Era la jugada que teníamos que hacer. Ha sido mala suerte, simplemente, ¿no? Sí, además mi Magic Arena lee lo que digo y me la juegan por eso. Sí, van a poner chat, van a meter Cube Draft. Bueno, van a poner primero sellado, Cube Sealed. No sé exactamente cómo va a funcionar, todavía no lo han dicho. ¿Y qué más van a meter? Van a meter bastantes novedades. En el vídeo de mañana lo voy a comentar. Qué mazo más raro. No creo que podamos ganar esta partida. Si robamos tierra, podemos hacer Fénix de Ceniza. Tiene 2 tokens. Vamos a matar ese, el bloqueador. Si robamos tierra, podemos jugar un Fénix de Ceniza desde el cementerio. No ha habido suerte. Empezamos mal. No empezamos bien, mala suerte. Tomen es como digo. No digáis, ¡ah! Te lo dije, ira de la tormenta. Ya, ¿y qué? Me quedo enderezado y no juego nada. Aceleré la tormenta y luego un caballero de azul o un caballero de tempesta. Estaríamos igual, exactamente igual. En ese momento yo tenía que jugar todo lo que pudiese. Bueno, era una opción, vale, tampoco era obligatorio. Pero en ese momento, valorando el mazo que llevaba el oponente, que luego ha sido totalmente distinto, porque el mazo ese de robar 2 no suele llevar caballeros y tal. Lo digo para que lo sepáis. Hey, buenas noches, Nagaso, nada, no te he visto. Y en bien, también buenas noches. Intento saludar a todo el mundo. Si alguien no le saluda es que no lo he visto. Vale, tenemos una salida muy buena. Montaña Campeón Ferviente. Bueno, la partida anterior también hicimos Montaña Campeón Ferviente. Solo que el siguiente turno tenemos... Esta mano está muy bien. A ver si ganamos la partida. Buenas noches, Apache. ¿Qué tal? Bienvenido. Hombre, y Screamy Hawk también por aquí. Buenas noches. Azul, verde, Simic, de acuerdo. Voy a meter Campeón Ferviente y Escupe Brasas. Puede tener un ladronzuelo atrevido, es lo peor que puede tener. Siendo verde azul, quiero decir. Pues si sabes que el oponente tiene un counter, lo que tienes que hacer es ir jugando la carta que menos valores de las que tienes en mano. La carta que sea menos importante de las que tienes en mano, a ver si te la contrarresta, ¿no? Y si no te las va contrarrestando, al final van entrando cartas igualmente en juego y vas ganando, se supone. Sí, Odín, demasiado vicio tengo.
Estoy probando cosas. Buenas noches, Jugonex, ¿qué tal? Bienvenido. Estoy probando cosas con lo de los dos vídeos diarios, dos directos diarios. Estoy intentando llevar esto un poquito más allá, ¿no? De el tema de la creación de contenido. Vale. Aquí, pues, pude tener una tierra. Voy a jugar esto por si tiene aplacar. O sea, juego la tierra por si tuviese un aplacar para que no nos contrareste. Y yo creo que ya metemos todo en mesa, ¿no? Sí, venga, vamos a meter todo en mesa y dejamos esto para el siguiente turno. Otra opción habría sido quedarme enderezado, hacer iluminar el escenario. Pero es que es un ataque bastante potente este. Vamos a ver qué puede tener. Bueno, puede jugar el ladronzuelo. Lo juega, vale, perfecto. Entonces, hemos hecho lo correcto. Por cierto, el ladronzuelo tiene alcance. ¡Oh! Es una Temur Reclamation. Vale. Y no tiene montañas. ¿Veis? Este también tiene Ira de la Tormenta. Pero no tiene rojo para jugar Ira de la Tormenta. Pero ya tiene uno rojo. Pero pierde, ¿no? Con el Enfurecer probablemente. Un Gatwick. Y ataca, además. O sea, va tan sobrado que además ataca. ¿Le matamos? Creo que sí, ¿no? Sí, sí, le matamos. Sí, le matamos porque podemos hacer Filoascua por dos. Y además Enfurecer. Pegamos muchísimo. Pegamos una burrada. A ver a quién bloquea. Aquí da igual a quién equipemos realmente porque está muerto. Y además teníamos Enfurecer. O sea, hacíamos mucho daño. Ahí sí. Ataca porque no puede bloquear, cierto. Cierto, cierto, totalmente. Pero generalmente cuando ves que tú tienes una tropa y el oponente te está atacando, dices, pero ¿qué hace este loco? Esa ha sido mi mentalidad cuando he atacado, cierto. Sí, sí, ya he visto que habéis puesto como 10 personas que no puedo bloquear. Es evidente, sí lo he dicho a ver si estabais atentos. Lo he dicho a ver si os habéis dado cuenta. Venga, va. Me voy a tener que concentrar en las partidas para no liarla tanto. Que luego me metéis mucha caña. Vale, venga, va. Nos la quedamos. Esta mano está guay. Primer Anax que vemos. Eso sí, creo que hemos hecho montaña campeón ferviente en las tres partidas. Hemos hecho montaña campeón en las tres partidas. Mira, primer mirror. Y no llevamos gigante aplastahuesos. Bueno, que bloquee si quiere. Creo que estaban destinados a morir esos dos bichos. Kezkak me recomendaría salir a escupebrasas. Si hubiese salido a escupebrasas, no habría podido ni atacar. Se habría quedado con su campeón ferviente enderezado para bloquearnos. Si me concentro es aburrido. Bueno, va. Pues no me concentraré. Vale, aquí tenemos... Bueno, ladrón de los ricos, venga, va. Voy a atacar, a ver si sale una carta de coste 1, por casualidad, y la podemos jugar. La vamos a jugar, creo. Vamos a aprovechar la ventaja de cartas que nos da. Vale, guay. Y a lo mejor, pues bueno, si hace gigante aplastahuesos no atacamos, pero tenemos la Filoascua enseguida, va a entrar. Hey, buenas noches, Oscar, ¿qué tal? Bienvenido. Hey, Giordano, también buenas noches, no te he saludado, ¿no? Te acabo de ver ahora. Vale, pues salvo sorpresas, el siguiente turno tenemos una Filoascua ya bastante potente. Nos ha dado bastante ventaja este ladrón de los ricos. Ha estado bien, sí. No hemos ganado, ¿eh? No hemos ganado porque... Bueno, ahora ya sí. Dije, pensaba, a lo mejor me puede matar el Anax de alguna manera. Nada, pero este Anax ahora ya es muy tocho. Lo que no sé es con cuántos bichos atacar. Si atacar solo con uno y meterle Filoascua y ya está. Él también puede tener Filoascua, lo que pasa es que él no nos mata a nosotros. Tenemos ahora mismo menos cartas en mano que él. Lo que voy a hacer es atacar con todo.
A ver cómo bloquea, que bloquee como quiera. Por el ladrón de los ricos, ¿eh? Mira, nos ha dado otro irme al escenario. A ver cómo bloquea. Y en función de cómo bloquee, tomamos decisiones. Porque si nos muere alguno de los bichos, tampoco importa demasiado, porque dejan un token nuevo de sátiro. Vale, hace el bloqueo. Vale, de acuerdo. Vale, no bloquea nada más. Podemos matar al gigante aplastahuesos y salvar nuestro ladrón de los ricos. Aceptamos el intercambio del escupebrasas. Creo que va a salvar el ladrón de los ricos. Vamos a salvar ese ladrón. Yo creo que es lo más... concede, es lo más inteligente. Yo creo que era lo más inteligente, ¿no? Él no nos podía matar, teníamos 20 vidas. Aunque jugase su firo asco o lo que fuese y tal. Nah, pero yo creo que estaba bien así. Bueno, venga, seguimos. A veces está bien jugar un mazo monoraid para no para desestresarnos, ¿no? Y que vaya rápido. Hey, David, BCN, buenas noches también, bienvenido, ¿qué tal? ¿Sí? ¿Teníamos letal? ¿Tenía letal? ¿Bloqueando como estaba bloqueando él? Ah, no, claro. Jugando antes el lagarto, pero no quería jugarlo antes. No quería jugarlo antes. Esa era la cuestión. Vale, esta es la peor mano que hemos tenido ahora. Como no salimos de montaña campeón ferviente. Es que a lo mejor si lo jugábamos antes, él iba a cambiar los bloqueos y ya no nos valía. Ey, buenas noches, Raiden. ¿Qué tal? Bienvenido. Es una mano de Mulligan. Uf. Doble Mulligan. Venga, nos la quedamos. Nos quitamos una montaña. Y nos quitamos... pues estoy por quitarme el enfurecer. El enfurecer. Mulligan a 5. Esta está perdida, me parece a mí. Es que teníamos en la mano anterior doble filo ascua. La mano inicial, doble filo ascua. No teníamos hechizo de primer turno. Y teníamos solo dos tierras. Era una mano muy... era... y encima nos hemos robado otra. David C. me pregunta que si ganara el mundial, ¿qué colores elegiría para mi carta? Es una pregunta más bien de qué colores me molan, ¿no? Para mi carta. Rojo-azul seguramente. Rojo-azul me mola esa combinación. Está bien. He jugado primero el evaporador para hacerlo crecer luego con los evasores de la calle de Ojalata. ¡Ojo! Bueno, es una Vant control. Lleva a rasgar el cielo. Ah, es muy difícil que ganemos con un Mulligan a 5. No sé ni para qué me pongo a pensar, ni a estresarme, ni nada. No creo que vayamos a ganar esta partida. Pinta muy mal con un Mulligan a 5. Pero dos evasores de la calle de Ojalata suenan bien. Se pueden hacer inbloqueables, más castillo de Monte Ascua. Más tierras, seriously. Espérate. Esto no tiene defensor, vale, vale. Matamos a ese Teferi, rejugamos el vaporeador a la fuga. Y bueno, pues siguiente turno jugaremos los dos evasores de la calle Ojalata que se pueden hacer imbloqueables. Bueno, no está tan mal lo que tenemos en mano en comparación. O sea, si le quedan tres cartas en mano, si no son buenas, podríamos hacer algo. Y nosotros aquí ahora robamos dos cartas extras con este iluminar del escenario. Es tontería jugar la tierra, pero bueno, la voy a jugar. Pasamos turno. O sea, ya sabe que no tenemos nada en mano. Lo que pasa es que le quedan 15 vidas. No creo que le vayamos a quitar 15 vidas con estos dos bichillos. Rasgar el culo, dice Nox Game. Es un bonito nombre, sí. Una lástima que esto tiene alcance. Tiene alcance, pero lo tengo que jugar para aprovecharlo. Si no, lo perdemos. Bueno, al menos significa que él tampoco nos puede atacar, porque el caballero de las espinas nos gana en 4 ataques. No tenemos mucha más opción.
Le damos imbloqueable a este. Y ojo, el Fénix de Ceniza con Filoascua puede matar a este Caballero de las Espinas. Vale, vamos a ver qué podemos hacer en esta partida. Si él no juega nada más peligroso... Bah. Saelspeth vence a la muerte. Bueno. A ver si no ataca. Estaba yo diciendo, a ver si ataca o algo. ¿Qué hacemos? ¿Nos guardamos esto en mano? No sé, no sé. Venga, lo vamos a jugar. Vamos a atacar únicamente con este, que es el que no puede ser bloqueado. Este es el que no puede ser bloqueado, ¿verdad? Correcto. Sí, tiene el simbolito ahí de exclamación para indicarlo. Ojo que ahora Filoascua nos cuesta dos más. ¿Qué tiene en el cementerio? Tiene Teferi y Herbívoro Arbóreo. Vale, esa gansa le sirve para ganar vidas, por cierto, con los tokens de comida. Vale, no tiene nada más. Cuesta 8 Filoascua. ¡Ah, qué asco! Qué asco porque cada turno con Gansa Dorada gana 3 vidas. Vale, siguiente turno va a recuperar el Teferi. Roba carta extra. Ah, este tiene un bicho con defensor, el muro, claro, del nacimiento de Melendi. Bueno, igualmente había que hacerlo. Hacemos un daño. Sí, se ha complicado mucho. Os recuerdo que hemos hecho Mulligan a 5, ¿eh? Hemos hecho Mulligan a 5, pero no está perdido. Si robásemos un Anax y le metemos Filoascua... La buena noticia es que el Teferi lo podemos matar. Esa es la buena noticia. Ah, bueno, no, que entra con un contador más. Ya no lo matamos. Esto... Ay, encima ataca. Vale, eso es bueno. Eso es bueno. Que ataque es bueno. Es bueno porque nos permite, nos da libertad para atacar a nosotros. O sea, ¿qué ha robado? Ah, se lo sube y lo vuelve a jugar. Vale, si es eso, entonces mal. Entonces mal. Bueno, veamos. Va, Uro. 16 vidas, 18 vidas. Vea, no vamos a perder el tiempo. No podemos hacer nada, no podemos hacer nada. Si ahora muere Teferi, no muere porque tiene un muro. Y tiene dos voladoras. O sea, tiene un alcance y otro volador. No podíamos hacer nada. Ese Teferi no lo matábamos. ¡Ey, buenas noches a Gorormo! ¿Qué tal? Bienvenido. Te veo mañana y tarde, ¿eh? No hacía falta... Es verdad, Narilaiki, mi hard counter. Es mi kriptonita. El Teferi. La estática de Teferi. Mi absoluta kriptonita. Venga, nos la quedamos. Salvo de escupe brasas. Y a ver qué juega él. Tenemos una mano bastante potente. Rakdos de caballeros. Rakdos de caballeros, Rakdos agresiva. Choque. Choque en una Rakdos. Es extraño, ¿eh? No debería ser... no debería ser una Rakdos típica de caballeros. No suelen llevar choques. Bueno, pero puede llevarlos. O sea, es decir, cualquiera puede meter cualquier carta. Yo solamente digo lo que no suele verse en los tops. No, ¿veis? No es una Rakdos de caballeros. ¿Una Rakdos de control rara? Pues nos ha matado los dos bichos que teníamos inicialmente. Sí, para mí va a ser el día más feliz de mi vida cuando Teferi rote fuera de estándar y no tenga que preocuparme por él. Lo malo es que me tendré que preocupar por el Teferi porque estará en Historic, en Pioneer y seguirá jugándose. Pero bueno, será menos que antes. Me lo encontraré menos que antes, quiero decir. Esto es un problema en este bichillo, ¿eh? Ojo, enfurecer más Filoascua... Enfurecer más Filoascua puede molar. En un bicho que se hace imbloqueable, por cierto. Es una Rakdos Sacrifice, puede ser. Con estragos de Angraz y choques. Podría ser.
¿Le matamos el siguiente turno? 3, 4, 8. Sí, puede que le matemos el siguiente turno, ¿eh? Él no nos mata a nosotros, creo, que ni con Filoascua, y nosotros sí. Si se gira y no pone un bloqueador, 5 y 3, 8 y 10, 12, no nos mata. Y nosotros creo que le matamos. Creo que le matamos, ¿no? No he echado cuentas, pero tiene pinta de que sí, fijaos. Jugamos tierra. Tenemos 6 de maná, atacamos. Jugamos Filoascua. Se enfurece mucho nuestro goblin. Tanto que pega de 10. ¡Ay, qué bueno! Estas es de esas partidas que son para hacer el clip. Estas son partidas de hacer clip. ¿Quién ha hecho un clip? Que lo haga. Que si nadie ha hecho un clip, que lo haga ya. Porque esta ha sido muy buena, ¿no? Es lo que mola de este mazo también. Que a veces hace unos atracos absurdos. Atracos absurdos completamente. Era una Rakdosagro. Me gustaba mucho el mazo que estaba jugando el oponente. Le ha matado el 1-1, efectivamente. Prácticamente las 20 vidas se las ha quitado ese 1-1. Simplemente, con que hubiese dejado un bloqueador, ya no le matábamos. Esta mano es muy lenta. Es muy lenta esta mano. No me veo ganando con la partida con esta mano. Pero a ver, es una mano jugable. No voy a hacer un mulligan a 6 que puede ser peor que esto. Perfectamente peor, claro. Sultai, posiblemente. Sultai, bueno, me lo he inventado. De momento es Golgari. Qué pena que no haya hecho mana ganso. Nah, vamos a meter un vaporador. Vamos a meter vaporador este turno y el siguiente veremos. Prefiero hacer que esto crezca. ¡Buah! Me he quedado atascado en dos tierras con cedo. No hagáis esas cosas. Primero porque se puede remontar cualquier partida, incluso con dos tierras. Y segundo porque es rendirse. Eso sí que rendirse pronto, ¿no? O sea. No te... Muchas gracias, Lefuan. Lefuan ya ha hecho el clip de la Mongorred. F Mongorred, muy buen clip. Me gusta el título. Ah, mira, Goblin también está jugando una Rakdosagro muy parecida a esa. A mí me gusta mucho esa Rakdosagro. Yo la jugué en el verano, antes de que saliese el trono del Drain. Jugaba una Rakdos así de ese estilo. Es un buen mazo, o al menos era un buen mazo. No sé si a día de hoy seguirá siendo igual de bueno. Sí, además nosotros no teníamos una mano rápida ni nada. Si roba tierra el siguiente turno podía rehacerse perfectamente. Vale, vamos a ver. Es una mano que me voy a quedar, obviamente. Tenemos jugada de primer turno, jugada de segundo turno. Nos falta la tercera tierra para Anax. Me gustaría que este Anax fuese una montaña. Si este Anax fuese una montaña, estaría yo súper tranquilo. Claro, por eso, como dice Kirstania, se puede remontar una partida quedando atascado. No, venga ya, tres Anax. Se puede remontar una partida perfectamente quedándote un turno o dos, incluso a dos tierras. Nunca sabes lo que le puede pasar al oponente, ¿sabes? Es tontería rendirse. Espero que no tenga counters. Como tenga counters... ¿Aplacar? Vale. Puede tener un ladronzuelo. ¿Simic Flash? Va a bloquear seguro al escupebrasas. Voy a guardar el escupebrasas, porque dejarlo morir ahora sin más es tontería. Prefiero dejarlo morir al menos el siguiente turno cuando tengamos Anax. Ya digo que es una... Tiene tres cartas en mano. Voy a jugar el Anax, nos lo va a contrarrestar. Es una Simic Flash. Nos van a caer counters hasta en el carnet de identidad. ¡Ey! Buenas noches, Benzuan. ¿Qué tal? Bienvenido. Y tira, ha tirado un counter al cementerio. O sea, imaginad cómo va de cargado. Va cargado hasta las cejas. De counters y de todo. A ver, no ataca. Al final se ha echado para atrás. Sabéis que lo importante es esto. Bueno, no, también está bien un Anax. A ver si entra. Si entra, ataco con los dos.
A lo mejor incluso salva la escupebrasas, con el enfurecer. ¿Qué tendrá en mano? Y dicho a lo mejor, no he dicho seguro. Al final me echo para atrás, no lo voy a salvar. Lo dejo morir. Creo que hace más trabajo un enfurecer en la mano que por salvar un escupebrasas. Que es cierto que hace daño extra por turno. Ah, es verdad, lleva un portal. Ni me había fijado que era un portal. Vale. Vale, vale, porque no podemos hacer otra cosa, quiero decir, no. No es que. Vale, ahora aquí ya empiezan los problemas, Empiezan los problemas. Porque puede tener emboscador de manada nocturna y puede tener. También puede tener mística crestada. Entonces, lo que voy a hacer es simplemente atacar, a ver qué hace él, y después juego Lanax. Porque si tiene. Vale. Pues tiene mística crestada, entonces supongo. Vale, de acuerdo. Pues no va a hacer una mística crestada el Anax. No. Qué raro. Ha hecho bien en nada, qué listo. No ha querido bloquear, ¿eh? Se olía el truco. Vale, este emboscador nos puede ganar, pero tenemos Filoascua. Si no tiene counter, la Filoascua le gana, claro. Tiene una carta en mano nada más. ¿Qué creéis? ¿Qué creéis que va a pasar este turno? Lo puedo jugar incluso antes de atacar. Lo voy a jugar antes de atacar. Es que si tiene un counter nos. O sea, si ataco y me contrarresta el Filoascua, hemos perdido. En cambio, ahora puede tener un segundo ladronzuelo atrevido y subírmelo a la mano. Eso sí puede tenerlo. ¿Ladronzuelo? Otro emboscador. Aún así. Le mataríamos. Los dos bloqueadores. Pegamos 12. Vale, perfecto. De hecho, no muere, ¿no? Ah, sí muere. No muere. No muere, porque este va a pegar 3. Al matar primero el lobo con el dañar primero, se ha equivocado. Le matamos los dos bichos y no muere. No muere Anax. No muere Anax. Claro, esto baja 3. Lo ha jugado mal, se ha equivocado. Vaya fail. Ha hecho un doble lock malísimo. O lo ha hecho solamente para no morir. No tiene sentido, se ha equivocado y ha concedido. Efectivamente, como digo, con el dañar primero del Filoascua, matas el 5-5 que le estaba dando más uno al otro lobo. Entonces, de 4-4 pasa 3-3. Sí, parece que van a volver a meter a Monket. Es verdad, con lo del Cube Draft no os he comentado nada. Bueno, he comentado alguna cosita, ¿no? Del State of the Game de marzo. Bastantes novedades, por fin han sacado un State of the Game con buenas noticias. Va a haber eventos de Historic, va a haber rankeado de Historic Best of One, van a sacar unos estilos de carta del Secret Lair de Talia, van a sacar chat, por fin chat con amigos. Solo con amigos, pero chat. Van a cambiar el Account Mastery, este para jugadores que empiezan, lo van a cambiar por un reto de 5 colores. No sé exactamente cómo va a ser, porque no han dado detalles. Un nuevo sistema para encontrar tus fundas más fácilmente. Nuevos emotes, por cierto, nuevos emotes. Algo nuevo. Mañana voy a hacer un vídeo sobre esto. Y Cube Sealed, baraja sellada de Cube. Bastantes buenas noticias, ¿vale? Por fin parece que se han puesto las pilitas. Ya solo falta. Solo falta, mira, para que yo sea feliz del todo, clanes, que pongan clanes. Y que pongan torneos, que se puedan organizar torneos privados. Es otra band control. La band control antes creo que nos ganó fácilmente. Sí, chat solo con amigos. Algo es algo, efectivamente. Voy a atacar. La verdad es que es el bloqueo más fácil de la historia. Pasamos turno. Esta partida la tenemos muy complicada. Lleva el mazo anti-monored. O sea, una de las razones por la que la band control está triunfando es porque gana monored. Bueno, vamos a meter el Fénix.
Él lleva rasgar el cielo, lleva cuatro rasgar el cielo. Entonces, entre que lleva cartas de bloqueadoras como esta, de ganar vidas y rasgar el cielo, yo creo que estamos en la obligación de sencillamente intentar jugar todo lo que podamos, tirar hacia adelante e intentar ganar la partida como se pueda. Así que no me voy a rayar mucho, voy a jugar a las criaturas y listo. Aquí podemos hacer incluso filo ascua. En teoría no debería llevar counters. Él no debería llevar counters, así que voy a intentar hacerlo de la filo ascua. Y es poco probable que tenga un segundo ladronzuelo. Por cierto, el Fénix se hincha pagando 3, lo cual con filo ascua es una burrada. Vamos a ver cómo bloquea primero. Vale, juega el ladronzuelo. Vale. Bien, pues estamos tranquilos entonces. Le pasamos por encima. Le pasamos por encima ese ladronzuelo, quiero decir. De aquí a ganar la partida falta bastante, bastante, bastante. Elspeth vence a la muerte. No sé si hacer Anax va a pegar mucho más el siguiente turno. Es que me gustaría tirar eliminar el escenario. ¡No! ¡No así! Venga ya, menudo timo. No quería tirarlo en ese momento. Ah, de verdad, alucino. Que soy un manazas. Soy un manazas. ¿Habéis visto qué jugada? Digo, querría jugar esta carta. ¡Zas! Se me escapa de la mano. Madre mía. Joder, encima una carta que costaba uno. Lo peor posible. Vale, nos mata Firo Ascua. Le quedan solamente 8 vidas. Tenemos posibilidades de ganar esta partida, ¿eh? Voy a meter Fénix. Vale, si tiene el rasgar el cielo. Si tiene rasgar el cielo, no es mucho problema, porque nos mata todo, pero podemos devolver el Fénix de Ceniza del cementerio al juego. Ah, pero tiene el ladronzuelo ahora para bloquear. Ah, bueno, si tiene la ira del rasgar el cielo, todo muere. Ah, no había contado con esa opción. Otro filo asco nos habría valido aquí para ganar la partida, ¿eh? No hemos perdido, ¿eh? No hemos perdido esta partida. Él tiene que atacar. Tiene que atacar para ganar las vidas, o si no, el siguiente turno tenemos un ataque tan fuerte que lo mismo le matamos. Vale, y ojo que este Fénix de Ceniza, con el maná extra de los vaporeadores, puede hacer mucho daño. Esperamos un turno, lo hemos perdido, ¿eh? Sí, bueno, he sido un poco manazas con eliminar el escenario. Nada, otro estudio contra la muerte. Al Anax, vale. Si robamos Filosco ganamos también, ¿eh? Ojo, aquí tenemos un ataque muy bruto. Él va a ganar 3 vidas. Pero es que nosotros pegamos muchísimo más. Creo que hemos ganado de todas maneras. De hecho, creo que hemos ganado, ¿no? No he echado cuentas, pero creo que hemos ganado. No, así no ganamos así. No ganamos este turno. Tendría que haber jugado el escupe brasas, pero no. Hacemos así.
le dejamos muy cerca, ¿no? 2, 3, 5, 2, 7. Se queda a 1. Se queda a 1. ¿Algo más podemos hacer? No, nada más. Esto se queda así. Vale. Vale, le dejamos a 1. A 1 de vida, ¿vale? Y tenemos Fénix de Ceniza en el cementerio. Y voy a gastar aquí el mana, quizás de una forma un poco tonta, pero en tener ya en mesa este escupebrasas. Porque el siguiente ataque es le vamos a sobrepasar por los lados. O sea, él siempre va, si bloquea, va a bloquear al que más pegue. Vale, ataca, sube a 6 de vida. Tenemos un ataque mucho más fuerte de 6. A ver qué tiene, rasgar el cielo. Pero tenemos un Fénix de Ceniza que también mata. Sube a 9. Pero pegamos más de 9. Pegamos 3, 4, 5, 6. Y 2, 8 y 2, 10. Pegamos 10. Huele a ira. Puede ser. La ira, bueno, le da turnos, claro. Le da tiempo. Ah, y recupera otra vez la Seducadora con la Elspeth Venza la Muerte. Cierto. Pero el Fénix se hincha. Y pega de 5. Ah, y lo juega, el 1. Vale. O sea, en principio este turno no le matamos. Sube a 12 de vida. Si robamos Filo Ascua ganamos. Tenemos varios outs, ¿eh? No está perdido. ¿Qué pasa? ¿Por qué no puedo jugar el Fénix de Ceniza? Que tenemos solo 3 cartas en el cementerio. Pensaba que teníamos más. Bueno, hay que atacar igualmente. Vale. Ha salido tierra. A ver cómo bloquea. Damos más 1, más 0 a todo. Gana. Uf, gana un montón de vidas en el siguiente ataque. Qué pena. Nos hemos quedado súper cerca. No sé yo si el... A lo mejor es eliminar el escenario que hemos tirado en el momento inadecuado. Nos habría dado la partida o nos la habría quitado. Se vuelve a quedar a 2. Con que tuviésemos cualquier cosita le matábamos. Qué pena. Qué cerquita. Vale, ahora gana 5, 6 y 3, 9 vidas. Vuelve a subir a 11. Vuelve a subir a 11, con lo cual nos valdría un Filo Vasco otra vez. 4 cartas en el cementerio, esto cuesta 3 cartas del cementerio, vale. No hemos perdido todavía. Si robamos Filo Ascua, ganamos. Fénix más Filo Ascua y ganamos. Sube a 11. Bueno, depende de lo que tenga en mano, ¿vale? Si juega algo más, pues a lo mejor no ganamos. Sube a 14. Y de hecho lo puede jugar desde el cementerio. No, no puede. No puede porque solo tiene 2 cartas en el cementerio. Vale, perfecto. Entonces sube a 14. Pero ya digo, si robamos Filo Ascua, ganamos. Porque si robamos Filo Ascua, pegamos 8 y 5, 13, 14 pegaríamos. Con Filo Ascua pegamos 14. Exactamente. Bueno, ¿qué le vamos a hacer? Ya digo, seguramente hayamos perdido la partida por ese misclick que he jugado el eliminar el escenario cuando no quería jugarlo. Me he pinchado mal y lo he arrastrado y lo he jugado sin querer. A lo mejor hemos perdido por ese momento. Ese misplay. Ese misclick. Misclick. Que nos ha hecho perder un turno entero. Hemos gastado 3 de mana en una carta que iba a costarnos 1 realmente. Bueno, tenemos una mano muy buena de montaña campeón ferviente, ¿qué más se puede pedir? Hey, buenas noches Charlie Cat, bienvenido. Hay mucha gente que ha entrado y no le he saludado porque estaba ahí muy concentrado en la partida. Jesús, buenas noches, ¿qué tal? Megalógico por aquí también, buenas noches. ¿Quién más? A Nagaso nada, antes no le saludé. Buenas noches Alfarot, bienvenido. Hey, from Hero to Always Lose, buenas noches, bienvenido. También está por aquí. Somachi Gun, no le he saludado. Hyperium, buenas noches, saludos. Alguien más que me haya saludado que haya entrado en este ratillo, que está un poco despistado yo del chat. A Samuraix, no sé si le he saludado. Buenas noches. Creo que no.
Creo recordar que no le saludé. Lo del chat está guay. Lo del chat en Magic Arena pues está genial, obviamente, ¿no? O sea, no tiene mucho misterio. Es una funcionalidad que el juego necesitaba hace tiempo. Y que, bueno, por fin han implementado y le sacaremos utilidad. Yo quizás le voy a sacar menos utilidad, pero supongo que muchos sí la vamos a sacar, ¿no? Muchos otros sí la van a sacar. He quitado el programita de leer las cartas que las amplía y tal de Twitch, porque para la semana que viene voy a intentar utilizar otro, aunque sea en inglés, pero que sea mejor, que aparezca también el mazo. Porque el que estamos usando solamente amplía las cartas, pero no saca el mazo, y me gustaría que tuvieses el mazo también de la vista, y va a estar bien. Bueno, esto parece un buen inicio, pero bueno, depende. Si él lo primero que juega es un... yo qué sé, un 0-3, por ejemplo, juega un herbívoro arbóreo, pues ya esto no vale para nada, claro. O si es una mono red, ya te planteas... ya te planteas... voy a quedarme bloqueando. Si quiere gastarse la chispa en el campeón ferviente, que se la gaste. Tienes choque además. Lo tienes todo. Pues sí, lo ha tenido todo. Aquí ha tenido la misma salida que nosotros. Pero saliendo. Es casi imposible que remontemos esta partida, porque es que es la misma salida. Voy a hacer campeón ferviente. Me voy a quedar bloqueando y voy a hacer choque a una de sus dos criaturas. Depende de cómo ataque. Depende de lo que haga él ahora. Se va a matar. Si ahora juega un... puede jugar un Anax, un... otro escupe brasas, no está mal. Si robamos tierra... triple escupe brasas. No hemos robado tierra. La buena noticia es que al menos mientras esté este campeón ferviente aquí, no creo que ataque. Venga, danos tierra. El mazo lleva solamente 20 tierras. Es normal que te quedes un poquito así. Hey, Alex Top Gun, buenas noches, bienvenido, ¿qué tal? Que no te he saludado. Tracking también, buenas noches, bienvenido. Warlock, buenas noches, que no le he saludado. ¿Quién más por aquí? Creo que no me he saltado a nadie, creo. Sí, Brizan 17. Saludos, buenas noches. No atacas, buenas noticias, eso. Madre mía. Tiene además también Castillo de Monte Ascua, ¿eh? Le pasamos turno. Intuyo que esto no es un filo ascua. Si hubiese sido un filo ascua, seguramente habría atacado y ya está, ¿no? Vale, campeón ferviente. Vale. A ver si se anima a atacar. Bien. Está bien que ataque. Está bien que ataque. Entre comillas. Porque aquí podemos hacer un buen bloqueo. Podemos, de hecho, salvar a nuestros dos bichos. Vamos a ver. Creo que voy a salvar a los dos bichos, ¿vale? Porque si no, el enfurecer, ¿para qué lo queremos? Es un buen momento. Vamos a intercambiarlo. He sacado la prioridad parada, ¿eh? Es el que tiene la prioridad parada. El que tiene que jugar algo o hacer algo. Supongo que está con la prioridad parada por la tierra. Por si la tiene que activar, claro, lógicamente. O sea, esas tierras no le sirven para nada más que para activar. Hey, buenas noches, Tigre Líder. Buenas noches, Manuel Tristán. ¿Qué tal? Bienvenido. Y Baiguti, buenas noches también. ¿Qué tal? Mucha gente por aquí por el chat. Muchas gracias a todos por estar ahí. Muchas gracias por estar aquí pasándolo bien conmigo. Ah, se me ha vetado el juego. Podría ser. Voy a reiniciar. Cierto, cierto. No lo había pensado. Se me ha petado a mí. Reinicio rápidamente. Tenéis razón. Gracias. Habré perdido la conexión. A ver si va. Creo que he perdido la conexión momentáneamente. Vale, recuperada. Está recuperada en principio. A ver si lo veis. ¿Se ha quedado la pantalla en negro? No, ya está. Anda, que si perdemos por esto, eso sí que me fastidiaría un poco. Bloqueamos ahí. Creo que voy a bloquear ahí. Le vamos a tirar... Un
Yo creo que un choquecito a ese campeón ferviente, que es lo más molesto, y el enfurecer, como digo, si no lo gasto ahora, no le voy a sacar partido. Entonces, bueno, lo gastamos ya y listo, y seguimos sin robar la tierra que necesitamos, pero vamos. Ojo que nos quedan 12 vidas, ¿eh? Estamos nosotros peor que él de vidas, mucho peor. Pero tenemos 4 cartas en mano. No puede ser. No me lo puedo creer. ¿Habéis visto eso? Y concede. Pues no debería haber concedido, la verdad. No debería haber concedido, porque fijaos lo que teníamos. 6 cartas y no podíamos jugar ninguna. 6 cartas de coste 3 o más. Y 2 tierras. Ah, qué mala suerte, ¿no? Triple iluminar el escenario a 0 tierras. Luego decís que yo concedo rápido, que concedo pronto. Madre mía. Lo que nos están haciendo y los rivales. Bueno, nos falta otra vez la tierra, ¿eh? Me la quedo porque tenemos iluminar. Y una buena salida. Choque de primer turno, ladrón de los ricos de segundo. Tercer turno, Anax o Fénix de Ceniza. Tenemos una mano bastante buena. Siempre pienso que es mejor un vaporador a la fuga. Pero a lo mejor estoy equivocado. Vamos a meter ya presión desde el principio. Vale, es una Rakdos de control. Con Proxa, supongo, como la que vimos hace un rato. Hace un rato ya jugamos contra una parecida. Esto está guay, porque esta carta la podemos jugar después. Vale. Pues nos ha chafado bastante. No voy a hacer choque iluminar el escenario. Me espero un turno más, ¿vale? A ver si juega algo. Y podemos hacer choque a su bicho, yo qué sé. Grixis. Grixis de control. Es una Grixis de Nicol Bolas. Muchos anticriaturas. Muchos anticriaturas. Pero infinitos anticriaturas. Se ha gastado 2 removal. ¿Tendrá más? Este bicho está bien contra él, porque además luego lo podemos volver del cementerio al juego. Mete presión desde el principio. Quizás tendría que haber hecho Anax. Nah, está bien hecho así. Pues que juegue el Croxa si quiere. Bueno, ese Croxa es un problema. Ha pillado las 2 tierras. Vale. Le vamos a ganar volando, ¿no? Parece ser. Vamos a hacer lo siguiente. Atacamos. Vamos a jugar la vaporeta. Voy a hacer iluminar el escenario. A ver si sale una montaña. Salió la montaña. Y podemos hacer el choque o el otro iluminar el escenario. Supongo que en general va a ser mejor otro iluminar el escenario. Venga, va. Vale, vale. Bien, 2 hechizos de coste 1 para el siguiente turno. Así que podremos jugarlos fácilmente. A ver, lo bueno de la Grixis, la ventaja... La Grixis tiene mucha ventaja de cartas, ¿vale? Nos va a humillar seguramente. Pero la ventaja que tenemos contra ella es que no tiene ninguna forma de ganar vidas. Esa es la gran ventaja contra este mazo, ¿vale? Que bueno, sí puede tener algo de ganar vidas, pero en general no debería tener demasiado de ganar vidas. No nos ha quitado el choque. Eso es porque nos va a matar el evaporador, supongo. Lo digo porque podemos matarle a Atris y atacar con el choque, quiero decir. Es verdad, no está Neo hoy en el chat. Le he visto hace un rato, no está Neo, no tenemos moderador hoy. Veamos. Vamos a gastar este choque. Vale. Pegamos 4 y 2, 6 y 2, 8. Es que prácticamente le ganamos, ¿no?
Vale. Juego tierra de turno. Hago iluminar el escenario. Es más importante que lo eliminar que le escupe brasas ahora. Ah, ya hemos jugado tierra de turno. Vale. Perdemos el escupe brasas. Lo perdemos. No quiero quitar contador al operador. Sin saberlo con certeza. Y ahora ganamos porque recuperamos el fénix de ceniza. ¿Sabéis? Le quedan 4, pega de 3 y de 3-6. Vale. Dudo que pueda tener algo, ¿no? Enviamos esas 3, atacamos. Game over, puede ser. Más 3, 2, más 2. Y vale, guay, menos mal. Vale, el mazo contra el que estamos jugando, la crisis de control. Es un buen mazo, pero ya digo, yo cuando lo he jugado contra mazos de control y midrange va bastante bien porque tienes mucha ventaja de cartas, mucha disrupción, mucho removal, pero contra las monored va mal y esa es la razón por la que ese mazo no se juega. No tiene forma de ganar vidas, o al menos no suelen llevar formas de ganar vidas. La única forma de ganar vidas que tiene es el conjuro este, la llegada de los dioses eternos se llama, que hace 4 daños, ganas 4 vidas y pone un 4-4. Pero es que esa carta es muy cara. Tiene un coste de mana un poco enrevesado y no es útil contra todos los mazos. Entonces suelen llevar una copia, 2, 3 como muchísimo. Venga, nos la quedamos. Y salimos de escupebrasas. Hey, buenas, The Cluck. Buenas noches, ¿qué tal? Bienvenido. Ay, por camisería. Vamos a ver, ¿qué hacemos? Supongo que vaporeta. Bueno, vaporeta o atacamos y que si quiere bloquear, que bloquee, ¿no? Voy a atacar. Si quiere bloquear, que bloquee. Pues adelante. Para ti. Es que realmente, sabiendo que en el tercer turno nos va a jugar una bestia enamoradiza. Vale, paga 2 vidas para un gigante aplastahuesos, correcto. Me lo imaginaba. El fénix de ceniza podría llegar a ganar esta partida. Es que luego se hincha. Es que se hincha, gana más 2 más 0 y luego vuelves del cementerio. Posadero de extremo duro. Hay que matarlo. Muerta el posadero. Not bad. Voy a atacar. Nada, tenemos que matar eso. Y esto también lo tenemos que matar. Y bueno, la verdad es que le ha dado bastante valor. Esta hada de los deseos no está mal gastada en absoluto. O sea, ha bloqueado un ataque de 4, ha robado una carta extra con el posadero. Nosotros ahora tenemos un pequeño problema. El pequeño problema es que nos pega y nos mata en 4 turnos. Pequeño gran problema. Es decir, es que nos mata casi tan rápido como nosotros a él. Si no tiene nada contra el Fénix gana. Eso también es cierto. Es una temor de aventuras, por cierto, que no lo he dicho. Si juega al gigante, hemos ganado. No, otra bestia enamoradiza. Si lleva Filoascua, nos gana. Vale, con esto pegamos de 6 y 1-7. No lo voy a hinchar más, lo vamos a dejar así. Es que es difícil esta decisión, ¿eh? Le dejamos a 6, le matamos igualmente el siguiente turno. Haga lo que haga. Nada, vamos a hacer eliminar el escenario. Creo que es mejor esto. Vale, ya habíamos jugado tierra de turno. Vale, pasamos turno. Es que ganamos, lo haga él como lo haga, tenga lo que tenga. Incluso con gigante aplastahuesos, le matamos. Porque recuperamos el fénix del cementerio y pega de 6.
5 y 5, 10. Si tiene filosco, hemos... No, no tiene filosco. Nos comemos 10, bajamos a 4. Jugará el gigante aplastahuesos, supongo. Puede tener un... Vale, seguramente nos haya ganado. Si tiene... Es que devolvemos el Fénix, le damos más 3, más 2 y ganamos. Y oro 1. Ah, está bien. Hoy, a ver, este es el único canal de Magic en el cual no se habla de Magic, pero hoy os estoy viendo hablar bastante de Magic. No tiene nada, no tiene nada. Esta vez tenemos a... ¡Ey, Magnuza! Buenas noches, ¿qué tal? No te había saludado, que te acabo de entrar ahora mismo. Buenas noches. Hoy se está hablando bastante de Magic. ¿Qué pasa? ¿Hay que banear a alguien o qué? Como estáis pidiendo moderador, si hay que banear a alguien, lo baneo yo. Bueno, Bushido, gracias por haber estado. Hasta mañana. El foro coches de Magic. ¿Alguien sabe por qué foro coches se llama foro coches? Me imagino que originalmente era un canal de coches. Pero de eso ha pasado bastante tiempo, claro. Tenemos una mano bastante curiosa. Con doble enfurecer, filoasco y otro campeón ferviente, le vamos a... Rakdos Sacrifice. Rakdos Sacrifice. Estoy así porque si juega... O sea, nos la lía, vamos. Que solo con la sacerdotisa y un reclamar al primogénito y el horno ya te la ha liado. Oh, sale una tierra. Pegamos 2 y 2, 4 y 2, 6. Y 6, 12, ojo, pegamos de 12. Vamos a ver cómo bloquea, si es que bloquea. No va a bloquear, claro, lógicamente. Voy a gastar un enfurecer, y no sé si incluso gastar los dos. Voy a gastar solamente un enfurecer. Lo digo porque el siguiente turno... Quizás tendríamos que haber gastado los dos enfurecer para el siguiente turno matar con Filoascua. Ahora me arrepiento de no haber gastado el segundo. Ah, bueno, con esto ya pierdes. Si este es tu plan. Si ese es tu plan. Si ese es su plan, mala cosa para él. David C. me preguntas a mí que si, cuál es mi hobby favorito. Pues yo qué sé. No tengo ninguno que sea ahora mismo mi hobby top favorito, la verdad. Hago muchas cosas y todas me divierten indudablemente. Todas. Me lo paso genial haciendo de todo. Así que no hay ninguna cosa en particular que pueda decir que sea... Dos tierras le hemos sacado. Que sea mi hobby favorito, sinceramente. Bloqueé como bloqueé, ha perdido. 2 y 2, 4, 3 y 3, 6... Además muere un bicho de los suyos, así que pierde igualmente. De hecho, incluso creo que podríamos ponérselo al ladrón de los ricos y creo que ganábamos igual. Sí, si se lo ponemos al ladrón ganamos igual. Porque pegaríamos 4, esto pasarían otros 4, pegaríamos 8. El oponente ha hecho la de apagar el ordenador y me voy. Lo que tienen que poner es un botón de reportar al rival. No, bueno, no quieren meterse en ese jaleo, porque los sistemas de reporte de jugadores de mala conducta al final son un desastre. Porque que los lleven humanos es imposible, por llevarse una cantidad de trabajo infinita. No hay humanos que lo puedan llevar porque hay miles de partidas, millones de partidas. En VM, justo debajo del vídeo, hay un enlace a mi Discord. Pinchas ahí y te lleva directamente al Discord, es una invitación automática. No, el otro no está pensando. El otro se ha ido. Ha apagado el ordenador y se ha ido a cenar. Nos ha dejado aquí tirados. Solamente porque le hemos ganado humillantemente con Filoascua. Así que el oponente no está pensando absolutamente nada. Pues eso, que YouTube está teniendo bastantes problemas. Entonces, el vídeo que he subido hoy, que tendría que haber sido publicado a las 8, al final, ha sido publicado a una hora que no era la que yo pensaba. Ha sido publicado a las 10, justo cuando empezaba este directo. Vale, voy a intentar subir. Es que estaba poniendo el vídeo de YouTube a subir porque están dando problemas.
Edo sí lleva una racha de derrotas impresionante. Tranquilo, todos hemos pasado rachas de derrotas impresionantes. O sea, esas derrotas que dices, no puede ser que llevo 10 partidas seguidas perdidas, es imposible. Juegue con lo que juegue, siempre me hago mulligan, todo mal, y al oponente siempre sale perfecto. Yo no entiendo cómo funciona este mundo, esta vida o este juego, pero ocurre. E igual que ocurre en contra, te ocurre también a favor. Sorteillo, no tengo nada que sortear. Si tuviese algo que sortear, lo sorteaba. Azul blanca de control. Es otro de los pairings malos, lógicamente. Vamos a meterla donde los ricos, que al menos vamos metiendo presión. Y lo mismo el siguiente turno, pues hasta pescamos algo que no sea tierra. Los tres últimos ataques de la donde los ricos que hemos hecho han sido tierras. Tres ferie. Trust me, I have a plan. Tendrá rasgar el cielo, porque la vida es así. Bueno, pues que se gaste el rasgar el cielo. Han tenido una ventaja de cartas tremenda. Otra opción es ni atacar al Teferi, pero bueno, yo creo que una vida. Dudo que la partida se vaya a decidir exactamente por una vida. Mira, le hemos robado un. Ojo, le hemos robado el rasgar el cielo del top. Se lo iba a top dequear. Esto da mucha rabia. Cuando haces la de los ricos. ¡Ay, el cable este! ¡Ah! Este cable me está mareando. Cable con el cable este. Es que estoy pisando el cable. Como os digo, llega un momento en el que dices, es que ya. A lo mejor hasta me merece la pena atacarle a él. Ha sacado otras con tres tierras. No, quizás tendría que haber hecho el evaporador antes de atacar. O sea, antes de jugar el ladrón de los ricos. Pero no, está bien así. No voy a jugar la vaporeta. Nos la quedamos en mano. Porque si hiciese tierra a rasgar el cielo, siguiente turno hacemos tierra, vaporeador, fénix. Vale, allá está la desesperada. Va a la desesperada en busca de tierra. Ya la encontrará, digo yo, haciendo adivinar dos y robando una carta, la encontrará. Vale. Tierra, vale. Pero yo creo que ya es muy tarde, ¿no? Para ello. Es muy tarde, porque fijaos que con el castillo de Monte Ascua basta con que ataquemos. Le demos más uno, más cero a los bichos. Y si él tira cualquier cosa, se ha quedado a uno. Hacemos Fénix de Ceniza el siguiente turno y le ganamos igualmente. Así que da un poco igual. Está hecho. Bueno, como estáis viendo, queréis subir ranking, pilláis mono red. Y en eso, ¿cuánto llevamos? Llevamos una hora. En una hora hemos subido oro 2 entero. Ya llevamos dos victorias de oro 1. Y tampoco es que hayamos jugado especialmente bien. Ni que hayamos jugado ni siquiera muy concentrados. Porque estoy charlando, mirando. He cometido mis plays y mis clics de todo tipo. Y Coria en Arena de Kluk creo que sale a mediados de abril aproximadamente. No sé fecha exacta ahora mismo, no me acuerdo. Pero creo que es a mediados de abril. ¿Alguien que mire fecha exacta? Mediados de abril, no sé exactamente. Aún queda más de un mes. No sé qué día es exacto. Hey, Happy Man, buenas noches, bienvenido. Dice que odio la monorred. Hoy es una excepción, la verdad es que no suelo jugar monorred. No es el mazo que vais a ver aquí más veces en el canal. Hemos tenido una salida mediocre, ¿vale? Porque está bien montaña campeón ferviente, pero no está bien no jugar nada del segundo turno en este mazo. ¡Ah, mira qué robo de segundo turno ahora! ¿Creéis que puede tener counters? Yo creo que puede tener ladronzuelo atrevido, pero counter no creo que tenga. Vale, correcto. Lo que sí es una Vant. La Vant control esta es bastante buena. Bastante buena contra nosotros en particular. De hecho, está pensada para ganar a Monored, lógicamente. Vale.
Yo diría que lo inteligente sería no meter más criaturas en mesa. Vale, tiene dos cartas. No, tres cartas en el cementerio. Bueno, una es Uro, así que tiene dos. Y el Uro cuesta cinco, ¿no? Tiene 18 vidas. Me la juego. Venga, va. Vamos a meter otro bicho más en mesa. No sé si es buena idea. Es una idea regular. Lo hago porque el siguiente turno el fénix de esto lo podemos recuperar. Otra tierra. Es que nuestro ladrón de los ricos no es un ladrón de los ricos, es tonto, simplemente. No hay necesidad de que tire el enfurecer ahora. Es que vete a saber si más adelante lo podemos utilizar para algo más interesante. Joder, qué asco. Vamos a matarnos el bicho para que no lo exilie con el expediente de la muerte y luego lo podemos recuperar más adelante. Y si robamos... Vale, perfecto, perfecto, perfecto. Tenemos en el cementerio dos, tres cartas. Podemos hacer enfurecer sobre el campeón ferviente. ¡Ay! No nos llega el maná. Bueno, no nos llegaba el maná. No nos llega el maná, no podíamos hacer fénix de ceniza, pero bueno, ya tenemos cuatro cartas en el cementerio. O sea, tres cartas en el cementerio, podemos hacer fénix de ceniza el siguiente turno. Le quedan solo cinco vidas. Muy bien, dos montañas. Vale, entonces... Tiene en el cementerio el cuatro cartas, una de Asuro, le quedan cinco vidas, podemos recuperar el fénix el siguiente turno. Tiene que tirar una ira o algo. ¿Qué puede jugar que nos gane? Hacer tierra y surcadora. Tierra y surcadora nos podría ganar. Tierra y surcadora nos podría ganar, pero... Pocas más cosas le valdrían para ganar el siguiente turno. O sea, para ganarnos sin que nosotros le ganásemos a él. Nuestro ladrón de los ricos ha exiliado dos tierras. Y en la partida anterior... Bueno, en las partidas anteriores creo que otras dos o tres tierras más seguidas. Vale, trasgar el cielo y pierde. No le matamos. ¡Oh, Herbívoro Armonio, no! ¡Tiene alcance! Bueno, pues nada. Al menos pega de tres. Chum bloquea, supongo. Vale. Bien, tenemos en el cementerio tres cartas todavía. O sea que si nos lo vuelve a matar, este... Oh, recupera... Ah, recupera el Uro. Ojo, no es buena jugada, a lo mejor. O sea, bueno, si no es mala tampoco, pero el Uro vuelve a morir. Porque no ha entrado con escapatoria. Pero lo puede jugar. Buah, qué asco. Lo puede jugar desde el cementerio de nuevo porque tiene siete cartas en el cementerio. Y gana otras 3 y sube a 11. Ah, qué mal. No, qué mal. No, es que es eso. Es que la Bante está diseñada para ganar a... Ah, bueno, hemos estado muy cerca. Muy cerca, muy cerca. Pero creo que ya no. Yo creo que ya no ganamos. No se muere. Venga ya. Es que no nos salva nada ya. Bueno, esta no es mala. ¿Y esto está en nuestra mano o está exiliado? Es que ya no sé ni dónde están las cartas. Venga ya, no me lo puedo creer. ¿Os lo podéis creer? De las últimas 6 cartas que he sacado con el ladrón de los ricos han salido 6 tierras. Me parece increíble. Ahora va a jugar el Uro. Increíble. No, realmente... Hemos estado súper cerca. Le hemos dejado... ¿A cuánto le hemos dejado? A 5 de vida... Pero... Ya digo, 3 tierras con el ladrón de los ricos... 2 a experiencia de la muerte... El Uro que la juega ya 3 veces. Ha ganado 9 vidas con este Uro. Yo creo que ya no podemos ganar. Ah, venga, va, fuera. Fuera, porque no podemos matar el 6-6. Y ahora cada vez que ataca, roba carta, gana 3 vidas... No tenemos nada. No tenemos nada. No tenemos nada. Ni siquiera un fénix. En el cementerio, que digas, bueno, tienes alguna opción. Bueno, creo que ha tenido mucha suerte nuestro rival. Además de que lleva el mazo counter de la mano red.
Vale, gracias, Nailaiki. El choque estaba en mi mano. Pero es que, claro, llega un punto en el que tienes cartas exiliadas. Cartas del cementerio que puedes jugar de... Cartas de aventuras, yo qué sé. Al final no sabes ni dónde están las cartas. Tendrían que dejar más claro eso. Es que con Filosco tampoco hacíamos nada. Tenía un 6-6. Sí, bloquea, se mueren los dos. Y él vuelve a jugar desde el cementerio el oro y vuelve a ganar otras 3 vidas. Así que... ni un filobosco, ni un filobosco, que es la carta más potente del mazo, nos habría valido en la partida anterior. Las exiliadas tienen humo. Carlos Silver dice eso. Pero si no tiene humo, ¿cómo sabes? Tienes que saber lo que hace cada carta, si está en un sitio o está en otro, en lugar de que te lo digan. Esta partida creo que hemos perdido también. Vamos a bloquear porque lleva él totalmente el dominio ahora mismo de la partida. Tiene dos bichos con drenar primero. Sí, cierto. Mirando aquí encima te dice el número de cartas en la mano, es cierto, es una forma de averiguarlo. ¿Qué? Jefe de guerra de la legión. No podemos hacer nada. ¡Ay, Dios! Esta sí que estábamos totalmente, totalmente perdidos. Bueno, vamos a ver. Tenemos que ganar, no quiero bajar ahora a oro 2, que ya estábamos en oro 1 al borde de platino. Me fastidiaría muchísimo. Venga, salimos, la mano no es muy buena. La mano es bastante regulera. Pero nos la vamos a quedar porque salimos. Si no saliese, no me quedaba esta mano, ¿vale? Si saliese el oponente, esta mano habría sido mulligan. Los mirros de monored, efectivamente, son básicamente tirar una moneda al aire. Totalmente. Vale, esto huele, esto sí que huele a Jeskai, de Fuegos de la Invención. Si nos mata el evaporador, estamos muertos, ¿eh? Estamos muertos. Vale, ¿qué hago? Primero no tendría que haber jugado a la tierra. Eso es lo que tendríamos que haber hecho lo primero. Creo. Voy a tirar el choque. Voy a tirar el minar escenario. Que nos salgan dos tierras. Vale, nos salen dos tierras. Hemos hecho bien entonces al final. Ha sido suerte, ¿eh? Lo he hecho mal, en el fondo lo he hecho mal. Ha salido bien por casualidad. Vamos a ver si hace... bueno, si juega el gigante o no lo juega. Vale. Era mulligan, claro, dice Brizan 17. Puede ser. Claro, no era, desde luego. Yo creo que depende de las opiniones de cada uno. Pero que podría ser mulligan, sí, podría ser. Y voy a dar un argumento a favor de mi teoría. Si visteis la partida, la última partida del Mundial, del Campeonato del Mundo, de los dos mejores jugadores del mundo jugando a la final, la mano que se quedó en la última partida, ese tío, esa mano era 10.000 veces peor que la que yo me he quedado, y se la quedó. Simplemente es por dar un argumento. Así que, ya digo, que todo es relativo. Vamos a ver, tenemos dos enfurecer con los cuales podemos proteger este Anax. Si robamos tierras, bichos, y él no tiene nada, claro, entonces a lo mejor podemos hacer algo, ¿no? Vale, sí que tiene el bicho gordo. Joder, 3 partidas seguidas perdidas, qué rabia. Dios, qué rabia. No hay cosa que me dé más rabia en el mundo. Bajar de nivel. Deberían quitarlo. Deberían quitarlo. Nada, lo tiene todo, ¿no? Bueno, sí, también es cierto. Nos hemos quedado una mano endeble. Aunque hubiésemos quedado una mano buena, ese Teferi más Clarín más doble caballero, no habríamos podido hacer nada ni con la mano perfecta.
Decidme esta mano. Es Mulligan, ¿no? Le doy a Mulligan. No, esta mano sí que es de quedarse, la verdad. En esta no hay dudas. A veces hay dudas, a veces no. Estaba pensando, estaba planteándome si era en alguna situación mejor la evasora de la calle de Ojalata que el campeón ferviente. Pero están bastante empatados los dos, yo creo. Hemos robado la tercera tierra justo ahora. Contra verde-azul. Contra verde-azul... blanca. Vale, vale, es una band. Una band, band de control, que ya sabéis que es un pairing bastante malo para nosotros. Pero es que lo hemos tenido todo esta partida. Es que ya hemos ganado, ¿no? O casi, casi. Está casi ganada, vamos a ver si es suerte y culminamos. Mira, una tierra. Esta vez hemos exiliado una tierra y un hechizo que no es tierra con el Adendo Ricos. Así que no siempre sale tierra. Not bad. Este Teferi cambia las cosas, ¿eh? Parece una tontería. Pero este Teferi cambia bastante las cosas. Vamos a matarlo. Y vamos a jugar el Anax, yo creo. Que al menos nos deja. Nos deja los tokens. Nos deja los tokens, quiero decir, si tira, por ejemplo, un rasgar el cielo. Y además, como pega de 4, robaríamos carta. Así que, bueno. El del destierro. Not bad. Al final nos acaba ganando, nos remonta. Como esto siga así. Voy con el Fénix de Ceniza. Voy con el Fénix de Ceniza. Ya digo que si tira el rasgar el cielo, pues bueno, pues no podemos hacer mucho. Jugaríamos el siguiente turno de Basoda de la calle de Ojalata e iluminar el escenario, que tampoco está mal. No, Bernardisco, este mazo no lleva Tron. Por cierto, el listado de este mazo, que no lo he comentado, debajo del vídeo. Debajo del vídeo tenéis enlace a todos mis mazos en EtherHub, ahí lo podéis ver. Bueno, yo creo que ahora sí que metemos Filo Vasco, ¿verdad? A ver cómo bloquea. Metemos Filo Vasco. Se lo voy a meter al lado de los ricos, que al menos ya matamos el muro, que nos está bloqueando 50 veces. Es como más daño hacemos, creo, ¿no? Finalizamos turno. Se puede equipar gratis al campeón ferviente. Tres Feri. Le quedan 8 vidas. Como digo, Filo Vasco se equipa gratis al campeón ferviente. Creo que le hemos ganado, ¿no? ¿Pegamos 8? Si no tiene nada, pegamos de 8, creo. Puede tener un... Puede tener cosas, ¿eh? Puede tener cosas. Voy a jugar todo. Y tenemos un enfurecer al final. Ah, no. No tenemos un enfurecer porque cuesta 3 por el Spezenza de la Muerte. No había caído en eso. Pegamos 4 y 2, 6 y 2, 8. Dime que no tienes nada. Si tiene un ladronzuelo, puede tener ladronzuelo. O no se ha dado cuenta de que podíamos equipar gratis al campeón ferviente. Creo que eso es lo que ha pasado. Que no se ha dado cuenta de que podíamos equipar gratis. Justo. Uf. No puedo hacer enfurecer, no, no podía, efectivamente. Por el Especencia de la Muerte. Otra habilidad estática de las que me vuelven loco. Menos mal que el juego te pone el coste. ¿Sabéis lo que pasa? Que ha habido un momento que se ha bugueado y creo que ponía que costaba un mana rojo. Creo, si no me equivoco. Y al ver un mana rojo, en mi cabeza ya he pensado todo el rato que costaba un mana rojo cuando no. Brizan dice que porque no se usa más el Krenko. Porque lo juegas, por 3 de mana es un 1-2. Ya está. Y ya si acaso el siguiente turno empieza a hacer cosas, si acaso, si llega. Pero durante un turno entero se queda en mesa esperando, siendo 1-2. Y por eso no se juega Krenko.
Gracias, Kezkak. Gracias por los ánimos. Se agradecen un montón. Ha puesto todo el rato Black Powell, dice uno rojo más dos. Ha puesto todo el rato el dos. Es que yo creo que ha habido un momento que no ponía el dos, creo. Ah, digo, a lo mejor me equivoco, ¿eh? A lo mejor me equivoco. Oh, Mulligan. Saliendo del oponente, no te puedes quedar esta mano. Vale, esta mano sí. De hecho, me puedo quitar incluso una tierra. Sí, a ver, llevamos buena racha, no está mal. Hemos empezado en oro 2 con 0 puntos. Estamos en oro 1. Si pillamos una buena rachita y llegamos a platino, estaría genial. Vamos, yo quiero acabar esta noche en platino, vamos. Sí, por supuesto, Luisini, hazlo. Luisini comenta en el chat que tiene un amigo que está empezando a streamear Magic Arena hoy. O que está empezando estos días, vamos. Y que sí puede poner su link en el chat. Sí, ponlo. Si alguien se quiere pasar a saludar y a suscribirse. Bueno, a hacerse seguidor. O a suscribirse también, vamos. Adelante. Mala cosa, ¿eh? ¿Qué es esto? ¿A qué nos estamos enfrentando? ¿Qué clase de enemigo es este? ¿A qué nos estamos enfrentando? Es que estoy flipando. Siguiente turno va a jugar un 5-5. Vale, eso es un gran problema. No veo solución a esta partida. Creo que ya hemos perdido, ¿eh? Voy a jugar la vaporeta. Vamos a pasar el turno. Nos pone un 5-5. A ver, lo que puede ocurrir en esta partida... Quiero decir, la mejor forma de que podamos ganar esta partida, se me ocurre, que llenemos la mesa de bichos y hagamos Firo Vascua y peguemos de 20. Es la mejor posibilidad, a nuestro favor, quiero decir. De hecho, Luisini, gracias por ponerlo. Yo lo primero que voy a hacer es seguirle. Me gusta seguir a todo el mundo al cual le puedo echar una mano. Vale, pero no está en directo ahora. Joe92, no está en directo. Y veo que sus vídeos anteriores eran de Path of Exile. Y de... No sé ni qué juego es el otro. ¿Resident Evil 7 puede ser? No, Seven Days to Die. Bueno, vamos a ver. A ver, lo que vamos a hacer es campeón ferviente e iluminar el escenario. No creo que vaya a bloquear con el 1-1, así que le entrarán dos. Incluso podríamos hacer enfurecer y matarle el muro. Pero como nos hemos quedado atascados de tierras, va a ser más inteligente eliminar el escenario. A ver si pillamos la tercera tierra. Pues no, hemos hecho mulligan, ¿verdad? En esta partida, por cierto, que no me he fijado. Vale, perfecto, Luisini. Pues gracias por ponerlo. Y quien quiera luego pasarse a ver a Joe, que va a estar streameando Magic Arena. Yo además termino, dentro de una hora y media termino. Entonces, si él empieza dentro de media hora, enseguida yo lo dejo y la gente se puede pasar también por allí. Y a ver si le echan una mano. Seven Days Today, un juegazo, dice Tracking. Yo no lo conozco. La verdad, sinceramente. Bueno, no sé. Es una Temur de aventuras, pero no sé por qué lleva guardar secretos de Titón. Solamente para bloquear a las manos red. Si robamos tierra el turno que viene, podemos hacer Filo Ascua. Esto estaba exiliado, ¿verdad? Quizás tendría que haber atacado con los dos y haber hecho este enfurecer del cementerio. Digo, del cementerio, del exilio, de las aventuras. Sí, se ve un poquito de humo, pero la verdad, mira, es que no penséis en la gente mayor. La gente mayor como yo no ve este humo. Vale, la gente mayor tenemos ya la visión muy desgastada. Yo este humillo que aparece ahí, no lo veo. Para mí todas son iguales. ¿Habéis visto el capítulo de South Park del abuelo que quiere morir, que quiere suicidarse, pero no puede y que pide a todo el mundo que le mate? Pues así me siento yo. Yo estoy... Si habéis visto el capítulo sabéis de qué hablo, ¿no? Estoy como escuchando Enya todo el rato y tengo como la visión nublada, entonces... No, no os ponéis en mi piel. Bueno, vamos a ver cómo bloquea. Tenemos trucos. Tenemos truquillos, chiquets. Podemos matar sus dos bichos sin que mueran los nuestros, ¿vale? Sus dos bichos gordos, quiero decir. Él no se lo espera, pero... ¡Hala, hala! ¡Qué bruto! A ver, ¿qué piense? No le matamos... O sea, lo hagamos como lo hagamos, solamente le matamos uno, ¿verdad?
obviamente, ¿no? 3 y 2, 5 y 2, 7. Es que pegamos de 7, no pegamos de 8, así de sencillo. Venga, va, matamos el 5-5, que es un poco más pesado. Y dejamos vivo este bichillo. Y tenemos un choque que... podríamos usar para matar al guardasecretos Tritón. Que la partida tenemos chunguísima. Ay, Dios. Lo voy a matar. Si algún día tuviésemos alguna opción de ganar esta partida, va a ser con el Firoasqua, y en ese caso no va a importar el campeón ferviente o el choque. Importará un vaporador 4-4. Qué vacilona es la gente cuando gana. Nada, venga, vamos a conceder. Lo de la excusa de la edad no cuela, dice Mega Lógico. Se ve el humo perfectamente. No, lo que digo, tú lo ves perfectamente porque eres un ser humano joven. No como yo, que seas un anciano y no veo bien. Tesea dice que tiene 47 años y que ve el humillo. No me dejáis poner excusas, ¿eh? No me dejáis... ¡Hey, Víctor! ¿Qué tal? Buenas noches. Me alegro de verte por aquí. ¿Qué? Currando, ¿no? Ahí, levantando el país. Bueno, levantando Canadá. Edosi tiene los emotes muteados. Qué raro que es eso. ¿Cómo que lo tienes muteados? Goblin también es mayor que yo y lo ve. Es que me quejo de vicio. Me quejo. Siempre digo que soy muy mayor y luego... Aquí, a ver quién es más viejo. ¿Quién es más viejo? Aquí todos son más viejos que yo ahora resulta. Ahora resulta que soy el más joven. Nailaiki también tiene 40. Bueno, Víctor, mucho ánimo en el trabajo. Lo bueno de tu trabajo es que disfrutas con él, ¿no? Podría ser peor. ¿Qué queréis que nos mate? ¿El ladrón de los ricos o el evaporador de la fuga? Con el choque que tiene. O con el... Este ya sí que no lo había visto en la vida. Primer turno. Y encima seguramente era un mirror. Hey, buenos días. Bueno, buenos días, perdón. Buenas noches, Diego Gravis, ¿qué tal? Bienvenido. Pero te he visto escribir antes. ¿Ha sido antes o ha sido esta mañana? Kirstani es más joven que yo. Claro, lógico. Con el choque que no tiene nada, he dicho el choque, pero me refiero también al gigante aplastahuesos, que lo mismo tenía en el siguiente turno. Venga, volvemos a salir nosotros con un campeoncillo ferviente. Es cierto, lo que dice en el Aiki, al no tener choque, dijo fuera. Concedo y fuera, la otra cosa. Ah, estabas en la mañana, Diego Bravis, vale. Es que me sonaba haberte visto y no recordaba de qué. Vamos a gastar este choque. No sé yo. Por cierto, Boros, ojo, no es Monored. Es Boros. Posiblemente Boros de caballeros. Así que he hecho mal. He hecho mal porque el choque me lo tendría que guardar para algún caballero de los buenos. Y no es. Es Mardu. Es Mardu de caballeros. Obviamente voy a salvar el bicho que. Al bicho que bloquee tierra. Por supuesto, siempre sale tierra. Eso es así. Vamos a salvarlo. Es que tenemos dos enfurecer en mano. Que yo creo que es una buena forma de sacarle su utilidad, ¿no? Vamos a ver con qué nos sorprende ahora. Mardu de caballeros. Hacía tiempo que no veía una Mardu de caballeros. Aquí se la volvemos a liar. A ver si es algo que no sea tierra. Esta es buena, ¿eh? A ver quién se va a enfurecer de mis bichos. No he encontrado nada, por cierto. Ah, no, es que tiene que tener otro caballero en juego para que esto funcione. 2 y 1, 3 y 1, 4 y 3, 7. ¿Qué hacemos? ¿Se lo matamos? Es un 2 por 1 en nuestra contra. La verdad es que no es la mejor jugada del mundo. Nada, venga, sí, vamos a quitar el bloqueador del medio. Es un 2 por 1 en nuestra contra, pero bueno.
le hemos bajado tanto las vidas que, bueno, si equipamos al... Bueno, ahora veremos qué hacemos. Que tenemos una lanza sombría. A ver qué juega él, que le hemos bajado a 7. Veterano inspirador. Y nada más. Bien. Bien, 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 bien. Pues supongo que vamos a equipar al campeón ferviente. Le voy a dar... Espérate, vamos a ver primero la habilidad del ladronzuelo, del ladrón de los ricos, perdón. Aunque es tontería. Pulso el control. Ah, amigo, tienes truco, ¿eh? Truco o trato. Venga, activemos esto. Da igual. Realmente, hombre, está bien porque encima tiene vínculo vital, ¿vale? Esta es buena. Y tenemos un caballero. Tenemos un caballero. Tenemos un caballero. Y vamos a buscar... Si sale un campeón ferviente, me río. La best... O sea, la mejor jugada de la historia. Le hemos quitado una contendiente aclamada. Mira, todo el rato quejándome de que el ladrón de los ricos no hace nada. Esto no bloquea. Y la primera vez que hace algo, hacemos ese jugadón. Madre mía, qué jugadón. A ver, 3 y 3, 6. Tiene que bloquear. Si bloquea aquí, pierde. Entonces... No puede bloquear a la evasora porque perdería. 3 y 3, 6 y 2, 8, sí. Con su... Bueno, puede tener otro caballero de estos. Lanza negra ejemplar. Vale, no le matamos. Se queda a 1 y... Anax. Buena partida. Vaya partidaza, ¿eh? Está molado. Está molada esta partida. Atalay no podía bloquearlo. ¿Por qué? Tendría que haber concedido antes, no sé. Ha estado muy buena partida. Muy bonita. No se le ocurrió eso, ¿eh? Ha sido muy gracioso. Le hemos sacado muchísima ventaja de cartas en esta ocasión. Una jugada muy graciosa, muy buena. Mazo de caballeros. Ese es otro clip. Esa jugada era otro clip. Vale, otra mano que está bien. Nos falta... Me gustaría en lugar de... No, es la mano perfecta. Quizás en lugar del vaporador, una montaña. Cada vez me gusta más el ladrón de los ricos. Antes estaba quejándome de que solo me da tierras. Mal pairing. Siempre digo mal pairing. Ah, no, ya, claro. Sí podía bloquear, pero no debía. Vale, claro. Ya entiendo, sí, efectivamente. Por poder podía. Otra cosa es que no le interesase. Voy a atacar, que bloquee si quiere. Lo digo porque al menos con el choque le podemos matar a este 1-1 y no nos puede matar con su... O sea, no nos puede atacar con sus bestias memorizas, al menos de momento. No está perdida esta partida, ¿eh? Anax más Filoasqua. El problema es que es una Temur de aventuras y lleva gigante aplastahuesos, lleva ladronzuelo, sobre todo el ladronzuelo atrevido es lo que más me preocupa. O sea que tenemos que esperar a que se gire. Si se gira no estamos tan mal. Si se gira esto pegaría bastante. Voy a pasar el turno. Y cuando llegue su fase de ataque, voy a matar su token 1-1 con el choque. Para que no ataque, por si acaso. Puede que se emocione y empiece a atacar y tal. Aunque no sé si incluso nos conviene. Le matamos de un golpe, ¿eh? Madre mía. A lo mejor sí que ataca. Se ve muy sobrado. Madre mía. Vamos a dejar que ataque. Estoy dispuesto a ponerme incluso 10 de daño.
y luego perder. Este bicho pegaría 6 y 2, 8 y 8, 16 arrollando pegaría. Pegamos 16 arrollando. Le voy a tirar el choque a su cabeza y creo que le matamos. Creo que le matamos. Ah, oh, tiene ladronzuelo. No ha jugado a la bestia enamoradiza. Tiene ladronzuelo. Sin ningún tipo de duda. Voy a matarle un bloqueador. Voy a matarle un bloqueador porque tiene ladronzuelo seguro. Vale. Sigue pudiendo tener ladronzuelo. Ya no le matamos, ¿vale? Ya no le matamos. ¿O sí? ¿Nos la jugamos? Ya, vamos a jugárnosla. Atacamos con todo. Si tiene ladronzuelo, pues nos gana y ya está. O sea, si tiene ladronzuelo y no sube la Naxx a la mano, pues hemos perdido. Ya está, ¿qué le vamos a hacer? Así es la vida. Lo tuvo, sí. Por tanto, perdemos. 3 y 3, 6 y 2, 8. No podíamos hacer nada. Bueno, sí, podríamos no haber hecho nada, claro. Podríamos habernos quedado bloqueando. Pero no habría servido de nada. Nada, no habría servido de nada. Nada. Podríamos haber dejado uno bloqueando. Pero entonces no nos llegaba. Para no perder. Puede ser. Sí, tendría que haber dejado uno bloqueando. He sido tonto, la verdad, muy bruto. Sí, ¿no? ¿Nos llevaba el mana para todo? Teníamos. Es que eran 5 atacantes. Podríamos haber dejado uno bloqueando. Y haber atacado con 4, nos habría costado el filo aspa 2. Sí. Cierto. Aún así no íbamos a ganar, porque tenía 3 5 5 él en mesa, o sea, él también podía quedarse bloqueando. Y a nosotros nos iba a quedar en mesa poca cosa. No, sí, el problema era el ladronzuelo. Si mientras tuviese el ladronzuelo... O sea, es decir, me explico. Si no tenía ladronzuelo, habíamos ganado. Y si tiene el ladronzuelo y me quedo enderezado con un bicho, también nos gana, ¿entendéis? O sea, es decir... Es que daba igual. Daba igual lo que hiciésemos. La partida no estaba en... Teníamos que hacer el all-in. Teníamos que hacerlo. Porque si no tenía ladronzuelo ganábamos en ese momento. Y si lo tenía, perdíamos sí o sí. Así que había, es como había que hacerlo. No, no, mega lógico. No, no, no es eso. Es que si no ganábamos en este turno, ya no ganábamos nunca. Porque tenía 3 5 5. O sea, es decir, teniendo el ladronzuelo no podíamos ganarle. Resumiendo, punto y final, ya está. Entonces, yo no me podía quedar enderezado diciendo, ¡ay! Y si tiene el ladronzuelo, voy a quedarme enderezado y no voy a atacar. No sirvió de nada. Bueno, yo un sacrifice. Mal pairing. Joder, este pairing es complicado. Espero que no nos bajen a oro 2 si perdemos. Capaces son de bajarnos a oro 2 si perdemos. Jaja, TZ Kidog. Bienvenido, buenas noches, ¿qué tal? Que dice que ha empezado a jugar a Magic hoy. Hoy ha empezado a jugar a Magic y en su primer sobre se ha abierto un Teferi héroe de Dominaria. No está mal, y el de la tienda se ha puesto a chillar. Me estoy imaginando el de la tienda así. El de la tienda chillando ahí con el Teferi. Qué asco los dos gatos, ¿eh? Sabéis que si juega un Diablo del Caos hemos perdido, ¿no? Automáticamente. Si hace Diablo del Caos hemos perdido. Puede dejar morir este gato, ¿eh? No necesita dos gatos. Efectivamente. Vale. Un gatito menos en juego molestando. Un bicho menos en nuestro lado de la mesa.
Pero tampoco me puedo quedar enderezado mirando. Es lo que os digo. Si no tiene Diablo del Caos, pues a lo mejor podemos ganar con Filoascua y enfurecer. Ojo, ¿eh? Muchísimo daño aquí. Si tiene Diablo del Caos, perdemos y ya está. Bueno. Tendrá removal. Se ha quedado enderezado. Huele a removal. Vamos a ver qué ocurre. Voy a ponérselo al ladrón de los ricos que me ha bloqueado, dado que este ya no va a hacer el daño. Si me lo mata o lo que sea, ¿sabes? Nos destruye. ¿Por qué lleva esto? O sea, ¿qué clase de persona enferma lleva regreso a la naturaleza de base? Que se lo comerá con patatas la mitad de las partidas que juega. Pero eso sí, una de cada 10 lo usa. Qué mala persona. Podríamos haber tirado el choque a su cabeza antes de atacar para tener menos cartas en la mano que él y poder utilizar la habilidad de los ricos, del ladrón de los ricos, pero no lo hemos hecho. Nachueli, ningún si yo juego todos mis pairings, me hacen counter, todos. Hay que saber quejarse, ¿no? Hey, buenas, Juan Malcántara, buenas noches, ¿qué tal? Bienvenido. Me alegro de verte también por aquí. Ah, bueno, por ahí New Age, un poquito más arriba veo que ha puesto... ¿Le robabas cartas con el ladrón? Sí. Pero sí, también tiras un choque al vacío, a la nada, a hacer dos daños. Que al fin y al cabo es lo que voy a hacer seguro, ¿no? Sí, sí, es que no se me ocurrió antes. Pero visto a la posteriori, sí que parece la mejor idea. A lo mejor me arrepiento de esto, pero lo voy a hacer ya. ¿Qué hago ahora? Tiene una carta en mano, por eso digo que tampoco es nada del otro mundo. Voy a hacer lo del ladrón de los ricos. Le doy más 3, más 2. Ya. Pulso el control. Ataco. Pulso el control. Se quita el control, Se quita solo. Vale, ataco. Para que salten las habilidades del ladrón de los ricos. A ver qué sale. Y en función de lo que salga, le doy imbloqueable a la evasora o no. Un corvo el que le acabamos de quitar del top. Eso está bien, ya no hay corvo en el siguiente turno. Y un gatito, vale, le doy un bloqueable. Vale, aquí obviamente nos puede bloquear un ladrón de los ricos, pero ojo, que le entra un montón de daño. Al campeón no lo puede bloquear, tiene que bloquear un ladrón de los ricos. Y el gato le hace daño también. Puede devolver un gato y chum bloquear, cierto, no había caído en eso. Vale, devuelve un gato y chum bloquea, vale. Y gana una vida. Vamos a ver cómo bloquea de todas maneras, porque le bajamos bastante las vidas. Vale, le bajamos 3 vidas nada más. No había caído en este bloqueo, sinceramente. Que podía devolver el gato. Pero era la única forma de asegurarnos que no tenía bloqueo súper fácil y que podíamos robar cartas. De hecho, creo que ha merecido la pena por este corvo que le hemos quitado. Y el gato. Y si no estamos con lo de siempre, me quedo enderezado y me quedo mirando. No, con una mano horrenda puedes quedar enderezado y mirando. Topa adelante sin pensar, dice Orizan. No he pensado, pero... No, esta no es la versión de Seth Manfield. Esta versión de Mongored es... No sé, una que he visto por ahí. De alguien que estaba top 2 o top 3 del mundo. El mítico. ¿Por qué llevas eso? ¿Dónde se ha visto esto? Ya no podemos ganar tampoco esta partida. ¿Mejor al Goblin? No. No, porque entonces nos habría matado... Bueno, ahora que lo dices... Ni no, ni sí ni no. Ni mucho ni poco.
Si robamos una filosco, ganamos. No, porque tiene pronto un aplastador. O sea, ¡ah, que es bribón! ¡Ojo, que es bribón! Que podemos jugar su corvo en el siguiente turno. ¡Que es bribón! ¡No me acordaba! Como es bribón, podemos jugar las cartas exiliadas con Ladrón de los Ricos. Vale, menos mal que no teníamos 5 tierras. Me habría dado mucha rabia jugar Anax, si me llego a dar cuenta. Vale, vale. Venga, si robamos tierra, atacamos con la evasora y jugamos el Corvold. Y a lo mejor con el Corvold ganamos. De todas maneras, el enfurecer al Goblin habría supuesto hacer 3 daños más y no habría cambiado nada. También, joder, que nadie es perfecto, joder. Que a veces tomo decisiones que no son correctas. Hacemos aquí el ataque tonto, pero este Corvold... Este Corvold está diciendo game over. Salvo sorpresa. Salvo que tenga justo un removal ahora que se ha robado. Vamos a ver. Entra en juego. Creo que voy a sacrificar una montaña. Vamos a dejarnos los bichillos en juego. Que siempre son buenos. Aunque también podríamos haber sacrificado el Anax para tener más criaturas. También podríamos haber hecho eso. Pues sí. Tenía justo el removal. Se había robado el removal en ese momento. Vale, tenemos 6 atacantes. Él tiene 3 bloqueadores. Brontodon mata a Anax. Sí, cierto. Es encantamiento. No había caído. Gracias por decirlo, sí. Vamos a pasar turno. Ah, nos va a acabar ganando la partida. Qué rabia. ¿Qué nos puede servir para ganar esta partida? Filoascua. Con Filoascua esto pegaría 14. Sí, con Filoascua supongo. No, pero es como he dicho antes, que es que tiene Brontodon. Mientras tenga el Brontodon, nos puede haber un Fénix. El Fénix, hace mucho rato que no vemos un Fénix. Muchas, muchas partidas sin ver el Fénix. Mira, me ha hecho caso la divinidad, la divina providencia. Me ha hecho caso. Lo que pasa es que él gana una vida por turno y nos hace un daño y nosotros pegamos de 2. Venga, juego tierra, pasamos turno. Juego tierra para ver si llegamos a ganar 6 el siguiente turno. Esta versión no lleva Torbran. Siguiente turno atacamos con todo. Y ojo, tampoco ganamos, porque tiene 4 bloqueadores, y con este gana vidas. Entonces tampoco ganamos atacando con todo. Ahora sí, a lo mejor, ¿verdad? No sé por qué he jugado esto antes de atacar, no había necesidad, ¿no? A nosotros nos quedan solamente 11 vidas. O sea, si atacamos con todo, nos pega 3 y 2, 5, 6 y 3, 9 y 2 vidas del gato, nos mata. Él no pierde ningún bicho en estos bloqueos. No podemos atacar con todo este turno. Preservador salvagénito. Vale, sí, Chum bloquea. Tiene alcance, ¿no? Sí. Ah, entra en juego. Y le da más X más X. Madre mía. Cheta al Fénix, dice Nacho él. Tranquilo, ¿ves cómo no había que chetar al Fénix? He esperado para ver qué tenía. Y lo que tiene es que nos la lía. Pegamos de 4 y esto va a ser un 6-6. Más, un 7-7. Ay, Dios. Ya ni forma de ganar esta partida, ¿eh? No lo he chetado para poder rejugarlo ahora.
aunque habría dejado dos tokens 1-1, aunque la verdad es que con la cantidad de vidas que tiene tampoco sirve de mucho. A lo mejor con todos los atacantes que tenemos, si robamos un enfurecer o un choque, llegamos. A ver, tiene 5 bloqueadores, tiene 9 vidas con el gato. Nos bloquea esto, esto y dos de estos, los tres estos. Le pasamos 5, ¿vale? Ahora mismo con estos 5 atacantes le hacemos 5 de daño nada más. Solamente le hacemos 5 de daño. Lleva 4 top decks seguidos el rival, puede ser, ¿no? A lo mejor no me estoy preocupando mucho por eso. Pero es cierto, sí. Ahora mismo hacemos 5 de daño. Y él tiene 8 más 1 vidas. Bueno, más 2. Tiene 11 vidas. Si robamos tierra, podemos hinchar dos veces al Fénix, eso sí. Y matar su preservador. Y devolver el Fénix al siguiente turno. Esa es la buena noticia, que el Fénix cada turno vuelve. Sí, correcto. Tiene aquí 3 vidas extras, del bloqueo del jinete y la vida del familiar del caldero con el horno. Ah, es cierto. Saca el gato, lo devuelve. No, imposible. Imposible. A ver si al menos no nos ha bajado aro 2. Ah, sí, teníamos una victoria. Pensaba que estábamos ya en 0. Vale, vale. Nah, era imposible. Ah. Nos estamos quedando un pelín atascados aquí en oro 1. Nos estamos quedando un pelín atascados. No pillamos la racha de ganar 4 o 5 partidas seguidas. Sí, ese preservado es inmortal, cierto. Ni había pensado en ello. Nos tenía pillados por todos lados. Iba cargado contra Monoreds. Llevaba naturalizar de base y Brontodon aplastador de base. Y no le ha salido el Diablo del Caos. Con el Diablo del Caos nos habría barrido la mesa hace muchos, muchos turnos. Gracias, Kezkak. Muchas gracias por los ánimos. ¿Sabéis qué? Me guardo el choque. Me guardo el choque para su ladrón de los ricos o para su vaporador a la fuga. Vale, nos ha quitado un Anax. O sea, esto no puede quedarse vivo. No voy ni a esperar, porque si tiene un dopador o lo que sea y lo salva, entonces ya sí que la hemos liado. Y como no tenemos nada mejor que hacer este segundo turno, vamos a hacer un eliminar el escenario, a ver qué sale. Casi lo peor que podía salir. Filoascua. Y un vaporeador. Si hubiese salido tierra Filoascua o tierra vaporeador... Voy a perder las dos cartas, ¿eh? Las dos. Bueno, vamos a por el vaporeador, pero... Muy mal. Hey, buenas, Heber. Buenas noches. ¿Qué tal? Bienvenido. Bien, van bien. Hemos subido de oro 2 a oro 1. Estábamos oro 2, 0 puntos. Hemos subido a oro 1. Aunque aquí vamos a bajar otra vez a oro 2. Estamos atascados. Estas típicas partidas que dices, joder, si es que no consigo ganar. Dice Goblin que ya viene la racha. A ver si es cierto, porque de momento esta partida parece que la tenemos perdida también. Vale, la buena noticia es que las dos cartas no las perdemos. Vamos a jugar un segundo y mirar el escenario. Nos quedan solo 12 vidas. Nos mata el vaporeador. Vale. Venga, no me lo puedo creer. Otras dos cartas que no vamos a poder jugar. Y ahora un Torbran, venga, sí. Tres derrotas seguidas, otra vez para abajo. No estamos teniendo nada de suerte. Frustra mucho eso, ¿no? Las malas rachas. Esas malas rachas que dices, joder, si es que no podemos hacer nada, ¿no? Bueno, no pasa nada. Así es el juego. Lo he dicho muchas veces, para rankear y llegar a mítico es tan importante la paciencia y el saber que, bueno, a veces pierdes 3 seguidas o 4 seguidas, no pasa nada, tú sigues jugando, intenta jugar bien y ya está. Y las buenas rachas llegarán. Efectivamente, hay que ser positivo. Y luego, si tu win rate está por encima del 50%, vas a subir.
¿Veis? Mala suerte. Otra munición. Da igual. La mano es jugable. Y creo que de todas... Joder, ¿qué me quito de todo esto? Pues me quito el evaporador a la fuga. Cada vez me está gustando menos. O un ladronzuelo para tener un poco más de variedad. Ladronzuelo, digo, ladrón de los ricos, vamos. Ya me entendéis. Me quito el evaporador. Porque visualizo un tercer turno en el cual robo tierra y hago ladrón más choque en ese turno. Visualizo, eso es lo que estoy visualizando. Ya sabe que tenemos un choque, ¿vale? Porque separa la prioridad. Mira, Berrywood coincide conmigo en el chat. También dice que la vaporeta fuera. Uf. Mira, si llego a saber que iba a robar el tercer ladrón de los ricos, me habría quitado el ladrón de los ricos. Mira, le hemos quitado una tierra del top. A ver si le hemos dejado atascado de tierras. Ahora, él juega bicho el que sea y nosotros montaña, choque, ladrón de los ricos. Verde, azul, negra, sultai. Bueno, no pasa nada, tenemos muchos. Tenemos de esos un montón. Es que si sale algo de coste 1 de su top, puede tener algo de coste 1. La probabilidad es muy pequeña de que tenga algo de coste 1, ¿verdad? Del top. Nada, seamos inteligentes. Uso eficiente de maná. La probabilidad de que tenga algo de coste 1 es diminuta y puedo robar la cuarta tierra y hacer doble ladrón. Doble ladrón puede estar guay. Esperemos que no lleve removal masivo. Puede llevar removal masivo. Obviamente nosotros normalmente solemos quitar tierras. Pasamos turno. Puede tener removal masivo. Pero bueno, el fénix volvería desde el cementerio. Si robamos la cuarta tierra, claro. La estafa de la sala del gremio, ¿no? Esto es luchar. La... Oye, la verdad, lucha contra otro arquitecto objetivo. Vale, lucha. Bien luchado. Buen intento. Hemos tenido suertecita ahí, ¿eh? Vale, ¿qué clase de removal masivo creéis que puede tener? ¿Merece la pena meter ahora el Anax? Yo creo que sí, ¿verdad? Lo mismo, eficiencia en el uso de mana. Una crisis, vale. No lo íbamos a jugar tampoco. Tendría que haber hecho el Anax después de haber atacado, lógicamente, para ver qué sacábamos con el Fénix. Hemos ganado, ¿no? Jugamos Ladrón de los Ricos y le matamos, salvo sorpresa. Bueno, sube a 13. Pegamos 5 y 2, 7 y 2, 9 y 2, 11 y 1, 12 y 2, 13. Pegamos 13. Pegamos 13. Vamos a ver si tiene algo más. Ah, no, pegamos 13. Solamente tiene 10 vidas. Pensaba que no había ganado las vidas todavía. Somos letalísimos ahora mismo. Y solo tiene 3 manas enderezados. Este mazo no suele llevar ladronzuelo. Esto es a la desesperada, yo creo, ¿no? Sabe que pierde con el Fénix. Vale. Pierde igualmente. Pierde igualmente. 2 y 2, 4 y 2, 6 y 2, 8. ¡Ah! ¡Ey! El Fair. Muchas gracias por esa raid. Muchas gracias. Estuve hablando con MT Gerena Top. Me habló muy bien de ti, por cierto. Y por cierto, no sé si te sigo. Yo creo que sí te sigo. Te voy a buscar y te voy a seguir por la calle. Bueno, el Fair hace stream de Magic Arena. Juega muy bien. Y os merece la pena pasaros por su stream y echarle un ojillo, a ver qué es lo que hace. A ver si está por aquí. Mira, ahora mismo está en directo. Le voy a seguir si no le sigo. Sí, le seguía. Nos está haciendo la radio. Pues muchísimas gracias al Fair y canal recomendado, ¿vale? Que no os lo había dicho nunca. Recuperamos oro 1. Es verdad, Goblin, tienes razón. El evaporador en este mazo no es tan bueno. De hecho, es una cosa que con Paco... Está ahí el Fair en el chat. Saludos. Con Paco he estado hablando últimamente el tema de las vaporaderas no merecen la pena, ni los gigantes aplastahuesos. Y este mazo lleva gigante aplastahuesos y el vaporador siempre te sobra, siempre. Bueno, muchas gracias, Alfeir. Un placer. A descansar.
Vale, doble filo ascua. Pero bueno, tenemos dos bichos, enfurecer. Yo creo que es una mano que hay que quedarse. Es como, imaginad que tú fueses una mano de 6 cartas, ¿vale? Ya está. Y a veces ocurre que te quitan un filo ascua de la mano, o te lo descartan, o te lo destruyen, o yo qué sé. Esto huele... huele a Temur de Aventuras. Digo, a Temur Reclamation, ¿vale? La Temur de Aventuras no suele llevar el templo. Grulagro, no me lo esperaba. Vamos a atacar solamente con este, a ver qué sacamos de arriba. Una tierra, por supuesto, y lo vamos a salvar con el enfurecer. No, no pinta muy bien la partida, realmente, ¿vale? Porque cuatro tierras y dos filoascuas y dos bichos pequeñillos contra una Grul. Ahora va a hacer rompechizos Grul. Ahí está, justo. Más tierras. Tenemos que atacar, sí o sí, ya está. A ver qué sale. Otra tierra, por supuesto. Tres tierras. Es increíble, pero es cierto. Así es la vida. Obviamente, matamos ese rompechizos. Le pasamos un poquito de daño. Y ya estamos vendidos. Salvo que robemos un Anax. Si robamos un Anax o un Fénix. Anax o Fénix podrían valernos para ganar esta partida. Ahora él juega Bestia Buscada. Ha tenido turno 2 Trasgo, turno 3 Rompechizos. Turno 4, lo suyo sería Bestia Buscada si quiere una buena salida, claro. ¡Hey, Black River! Buenas noches, muchas gracias. Dile al fake de mis partes que muchas gracias. Anda, pues... ha ocurrido justo lo que queríamos. Este Anax puede ganar la partida él solito. De hecho, gana en un ataque el siguiente turno. No, Nagash, los fondos en los que juegas los tableros no se pueden elegir. Son aleatorios. Lástima. Lástima que tenía una carta muy buena como esa. Pero ojo, ladrón de los ricos, más filo ascua. Ah, mi ladrón de los ricos. Te pegamos con todo, bloquea como quieras. Un rompechizo roll. Vale, hace el bloqueo peligroso. Porque se queda uno y tenemos tres atacantes. No sé cómo se va a salvar de esta. No, es que vamos a echar un ojillo a este mazo, ¿vale? Este mazo es un poco distinto a las monoreds que solemos ver habitualmente. Y no lleva Torbran. Y yo creo que no habría que meter Torbran. Es que el Torbran es un coste 4. De hecho, con Paco yo teorizamos mucho sobre este mazo, ¿vale? Yo no lo juego nunca, pero teorizamos sobre él, él sí lo juega. Y teorizamos que uno de los problemas del mazo es iluminar el escenario. Sobre todo en la versión con 4 Torbrans y 4 Filoascuas, ocurre muy a menudo hacer iluminar y sacarte 2 Torbrans o un Torbran y un Filoascua en el tercer turno o en el segundo turno y no poder jugarlos. Entonces, también hablábamos de quitarlos y iluminar el escenario. Dices, quitar los vaporetas, que las vaporetas van muy bien con los iluminar. Pero sin las vaporetas, los iluminar pierden un poquito de fuelle, ¿no? Esta versión lleva 4 enfurecer, tampoco me están convenciendo 100%, ¿eh? Los 4 enfurecer, quizás 2 enfurecer me parecería bien. Tampoco lo veo muy mal, o sea, yo este listado lo veo guay, no cambiaré nada, me gusta bastante. Fijaos que lleva menos costes, lleva costes menos altos, lleva 7 costes 3 y ya está. Y luego ya, esto es coste 1, ¿vale? El iluminar escenario es como un coste 1. Esto es como un coste... 2 o 3, ¿vale? Vamos a poner que es coste 3. Vamos a poner que es coste 4, ¿vale? En el peor de los casos. El filo ascua. Eso es un mazo de una curva mucho más baja. Muchos costes 1, algunos costes 2, y luego muchos... lleva demasiados costes 3, yo creo. O sea, obviamente, o sea, no puedes llevar la misma cantidad de costes 2 que de costes 3 en un mazo como este que es de curva, ¿no? En cualquier caso, el mazo me está gustando y no sé qué le cambiaría. Si es que le cambiaría algo. A lo mejor se podrían quitar los vaporeadores y meter... Es que eso es lo que pasa. El vaporeador rellena la curva. Es un buen drop de coste 2. ¿Qué otra criatura de coste 2 hay en el color rojo que valga la pena? He visto algún mazo que lleva estos de base. El Berserker desencadenado, el jugador de pádel, de base. Lo he llegado a ver de base en algún listado. Se podría meter Caballero de Frente Roca, pero no es un buen turno 2.
se podría meter. He visto mazos con Can Furioso del inframundo. He visto mazos con Cargador de Brasas. Cargador de Brasas es una opción a tener en cuenta también. Y además da devoción, doble devoción. No es mala. Esta carta es buena, ¿eh? Hace 2 de daño a cualquier objetivo por un maná. Es bueno el Cargador de Brasas. Ya veréis cómo lo vamos a acabar viendo en algún mazo algún día. Celebrante Descuidada, parecida. Entonces, si quitas los vaporadores, tienes que meter una criatura de coste 2. Y las opciones no son mucho mejores. Yo creo que esa es la cuestión, ¿no? Sí, la chispa que hace 3 daños y exilia, como dice Samu Madridista, también está bastante bien. Porque hay mucho mirror. De hecho, nos hemos encontrado bastantes mirror, no pocos, para matar a los Anax, sí, fundamentalmente. Desfile de la Camita, dice Brizan. No, porque realmente esta versión no lleva tantas criaturas que peguen de uno y el desfile es una carta muerta en muchas ocasiones. Juerguista de Rixmadi, dice Kezkak. Sí, también se me ha pasado por la cabeza la Juerguista de Rixmadi. ¿Qué otra opción os iba a decir? Creo que el Gigante Aplasta Huesos no cubriría la misma función en absoluto, vamos. ¿Qué otra carta os iba a decir que podría encajar ahí? Estaba pensando en otra carta, pero no me acuerdo, se me ha olvidado. ¿Veis? Es un turno 2, no puede bloquear, pero como que has perdido un poco el tiempo, ¿no? Dices, la gracia de este bicho es jugarlo como aventura, con más 2, más 0. Y no lo has hecho. Dices, pues es un 3-1 que no puede bloquear, que se muere muy fácilmente. De hecho, lo podríamos haber matado con el choque si hubiésemos querido. Creo que es mejor hacer Anax. Sí, es mejor hacer Anax este turno. Voy a atacarlo primero, por si acaso. Que no sepa, que no tenga información. ¿Vale? Y el siguiente turno. Fénix más choque. Y es un ataque muy bruto. Vamos a ver qué es lo que tiene. Él puede tener otro Anax. Si tiene otro Anax, no pasa nada. O sea, nos da igual, porque nuestro Anax es más grande que el suyo. Le matamos el caballero y Fénix. Aquí se nota que hemos salido. Hemos salido, ¿no? Hemos salido nosotros. Se nota mucho, se nota mucho. Veis, ahí está su Anax, pero su Anax va a pegar de 2, nada más. Nos dejamos el escupebrasas, obviamente. Ya el siguiente turno, mira, entre el castillo de Monte Ascua y el campeón ferviente, creo que le matamos, ¿no? Tenemos 4 tierras y 1-5, sí, deberíamos matarle el siguiente turno. Bueno, puede bloquear también, es cierto. Nos mata el Fénix. Tenemos solo 2 cartas en el cementerio, cuidado con eso. O sea, no podemos recuperar este Fénix ahora mismo, salvo que robemos una chispa o algo. Hemos robado otro Fénix. Le queda un mano enderezado. Ah, ataco con todo. Bloquea lo que quieras. Bloquea lo que quieras, que pierdes igual, ¿no? No, tiene que bloquear aquí obligatoriamente y lo demás le deja a 1. Se queda a 1. Pero tiene que bloquear obligatoriamente al Anax. Para no perder. Y deja 2 tokens 1-1, con los cuales no gana. Vale, esta partida está ganada. Hemos tenido mucha suerte. Hemos salido nosotros y nos ha salido perfecto, casi perfecto, y a él no. A él ha salido de segundo turno Caballero de Fronte Roca. Bueno, ha hecho choque el primer turno, por cierto. Hizo un choque a nuestro Ladrón de los Ricos, que es un buen intercambio. Es mejor un Ladrón de los Ricos que un choque, o más importante más en la partida, ¿no? No, Juanma Alcántara, mañana no hay directo. Los viernes, descanso. Los viernes por la noche salgo a cenar por ahí, me relajo y me olvido de Magic, de directos y de todo. El oponente abandonó la partida, dice Nacho Eli. Sí. Y eso que no ha perdido todavía. No, no voy a tiendas ya a jugar. Hace ya muchos meses que no voy a jugar a ninguna tienda. Se pierde mucho tiempo yendo a la tienda y ya no estoy yo para esos trotes. Me pongo aquí por la noche en mi casita, tranquilo, me relajo, juego unas partidas, me voy a dormir. Pero hace ya mucho tiempo que no voy a tiendas a jugar. Lo echo de menos porque me lo he pasado muy bien. He hecho muchos amigos y me lo he pasado muy bien en las tiendas. Está feo esto de no... A ver, ¿y qué no oficial? ¿Qué me has dicho? Que no lo he leído, perdona.
Ah, vale, eres el de la Azorius Flyers de Twitter. Con Teferis. Tres Teferis, dos o tres Teferis y... ¿Lo has probado con Teferis? ¿Te mola? ¿Funciona? Oye, si funciona, te copio la idea, ¿eh? Nunca... Bueno, sí lo he pensado, pero siempre pensé que no funcionarían. Porque es como que te giras en el tercer... Oye, pues, que no es mala idea. La Azorius Flyers con Teferis. ¿La has probado entonces? ¿En serio? ¿Te funciona? Si funciona, mañana la pruebo. Bueno, mañana no, que mañana no en directo. Pero la probaré la semana que viene en directo. La jugamos en platino. Jugamos la Azorius Flyers con Teferis en platino. Tienes razón, es que no es mala idea tampoco. Sube permanentes a la mano, robas carta... No parece mala elección. Bueno, buen fin de semana, New Age. Gracias por haber estado por aquí. Estaba pensando en alguna cosa de este estilo. Lo matamos. Hay que matarlo, yo creo. A ver si bloquea. Lo matamos. Esperemos que no tenga otro. Puede que tenga otro. ¿Qué le vamos a hacer? Sí, matar a un bicho 1-1 que daña primero con estos dos. No está mal, ¿no? Cualquier intercambio nos sirve. Y luego el Fénix... Si no tiene una chispa para este Fénix, puede perder la partida, ¿eh? ¿Sabéis lo bueno? Lo bueno del vaporeador, si no bloquea, es que el vaporeador siempre le va a forzar, le va a incitar a jugar los hechizos en su turno para hinchar el vaporeador y atacar. Entonces, si él se gira, sabemos que el Fénix va a estar libre de muerte en el próximo turno, estaremos más tranquilos con el ataque, quiero decir. Vale, guau. Ni ataca ni se gira. Tiene de todo. Esto pinta muy mal. Este ataque pinta muy mal. Pinta muy mal. Vamos a ver, tiene que hacer algo él. Es él el que tiene que hacer algo. Si tiene doble chispa, si tiene dos choques o algo por el estilo, la hemos liado. ¿Qué hacemos? ¿Le matamos el vaporeador? O intentamos salvar la evasora. Voy a intentar salvar la evasora, porque le quedan tan pocas vidas que lo mismo estos 6 de daño que le entran ahora, le dejamos a 5, más el Fénix de Ceniza el siguiente turno, lo mismo le matamos de esa manera. Vamos a ver si funciona esta idea que he tenido. Podría haber salvado el escupebrasas matando su vaporeador. Madre mía. Cómo crecen. Pero no va a atacar. Lo bueno es que no va a atacar. O sí. Puede que ataque. No sé. Ahora veremos. Si robamos montaña y podemos atacar con los dos bichos, mejor. Él no nos mata el siguiente turno. Pero nosotros salen dos turnos si le matamos. Mira, sí que ataca, sí. Lógico. Vale, el robo perfecto. El robo perfecto. Pegamos 2 y 2, 4. 2, 3, 4. De hecho, quizás no hacía falta ni que atacásemos con la evasora de la calle Ojalata. A ver, él puede pegar. Como mucho, nos mata. Si tiene Filoascua, nos puede llegar a matar. Si tiene Filoascua, nos puede llegar a matar. Uf. Si tiene Filoasco nos mata. Quizás me podría haber dejado dos bloqueadores. Habrían sido suficientes dos bloqueadores, supongo. Torbrand. No nos mata, ¿no? No nos mata, porque con que bloqueemos a uno le matamos luego a la vuelta. Pega 6 y 4, 10 y 4, 14. 6 y 4, 10. No nos mata, ¿no? 4 y 6, 10.
4-14. Ah, bueno, sí, puedo sacar de ahí maná, pero aún así no llega, yo creo. Nos quedamos a uno. Os juro que casi me da un infarto cuando he visto que me quedaba uno. No había pensado en la opción de sacar 3 de mana del evaporador y dopar con la tierra. Madre mía, tendríamos que haber dejado un bloqueador más. Otra vez he sido demasiado ansioso. ¿Por qué ataco de más? No hacía falta atacar con todo. Pues Kiko... No, perdón, Kike no. Kike no ha... Oficial dice que funcionan los Teferis. Hay que probarlos, me parece buena idea, sinceramente. No me parece mala idea, tienen que funcionar. Vale, bueno, está bien, es buena mano. Es buena mano, estaría guay que saliésemos a las 2 o 3 partidas seguidas, ganásemos, llegásemos a platino y nos olvidásemos ya de este asunto para siempre. Venga, vamos con escupegrasas. Bueno, tenemos una salida bastante, bastante rápida. El problema de siempre contra... Es un Azorius de control, ¿no? No me digas que encima tienes algo. Tiene ladronzuelo. Tiene ladronzuelo. Pues ha ganado. Solamente esta tontería de ladronzuelo le da el tiempo suficiente. Has ahorrado 2 vidas como para empezar a ganar, básicamente. No voy a jugar más bichos. ¿Qué creéis? ¿Tendrá más ladronzuelos? No, porque yo creo que si lo hubiese tenido... Nos habría subido el escupe grasas antes de... Aunque la prioridad se le ha parado. Bueno, porque puede jugar su ladronzuelos por eso. Voy a tirarle enfurecer al campeón ferviente. Tenemos doble filbascua, lo cual tampoco son buenas noticias, realmente. Vale, voy a pasar el turno. Que haga lo que quiera. Si juega el ladronzuelo, que lo juegue. Así, si se tira el rasgar del cielo, pues peor para él. Problemas que tiene absorber. Vale, ¿por qué me llevas eso? ¿Quién lleva eso? No sé por qué he tirado el choque, la verdad. Tampoco tendría que haberlo jugado. Ese choque ha sido tontería tirarlo. Ah, bueno. A lo mejor no lleva iras. A lo mejor es una especie de Azorius Flyers. No lleva rasgar el cielo. Lo sabremos después de la publicidad. Un mazo con tasa. Puede ser que lleve tasa. Tendría lógica. ¿Para qué habláis? Qué gafes sois, de verdad. Solo con esta tasa ya, tasa más guardiana, maga guardiana elite nos gana. Bueno, no del todo, pero casi. Obviamente atacamos con todo. Si bloquea con la maga guardiana elite, lo matamos con filoascua, a lo que bloquee. No bloquea. No ha bloqueado. Pues si él no tuviese. Si no tuviese nada, el siguiente turno le matamos con esta filoasco. Le ha salido guay, porque ha salido turno 2 ladronzuelo, turno 3 ladronzuelo, turno 4 maga y turno 5 tasa. Pero pegamos más de lo que puede ganar, ¿no? Gana 6 vidas. O sea, gana 3 vidas, perdón. Sube a 7, pero esto pega, va a pegar bastante. Nos dejaba a 1, ¿eh? Si hubiese atacado con tasa, nos dejaba a 1 de vida. Venga, ya otras 3 vidas más ganas. Un enfurecer y ganamos, ¿eh? Con un enfurecer ganamos.
Con enfurecer esto pegaría mucho. Vamos a ver qué hace él. A ver cómo bloquea. Bueno, la verdad es que lo tiene fácil, ¿no? Qué asco de partida. Qué asco de partida. No la ha liado. Muchísimo, muchísimo, muchísimo. Buena partida. Otro mazo que bueno, el suyo mazo Azorius de combo está guay, al menos. O sea, es decir, al menos no juega el Azorius de control que juega todo el mundo. Al menos no juega el mazo que juega todo el mundo. Ha intentado hacer algo distinto al original. Y encima, nos ha ganado. La Azorius Blink, dice Nox Game, que se llama. Es un mazo bastante random que no va a ganar a nadie que no sea una monored. Pero bueno, al menos está bien intentarlo. Si te salen muchas monored, pues vas a ganar muchas partidas, claro. Vale, esta mano está bastante bien. Es una mano interesante. Quizás el Filos, el primer escenario sea la carta más floja aquí. No, pues me voy a ayudar a encontrar la tercera tierra. Si supiese a qué me enfrento, me voy a quitar el Anax. Es que el Fénix me está gustando mucho. Vamos a quedarnos con el Fénix en lugar de Anax. Llevamos 4 Anax y 3 Fénix, y el Anax es legendario. Entonces, quizás sea la decisión correcta. No, vamos a bloquear. Que hemos hecho mulligan, vamos un poquito por atrás. Hey, Raudiño, buenas. Dice que la hizo Jensen y que ganó a muchos mazos. Sí, a muchas monoreds, supongo, ¿no? Nada, además ten en cuenta que William Jensen, pues como que no es manco. Él te puede ganar con un zapato. Lo que quiero decir es que no os confiéis, que no penséis que el mazo es bueno porque ya ganó una partida. No es bueno. ¿Qué hago? Concedo, ¿no? Iba a conceder ya. Nos baja aquí a 14. Tiene 5 cartas en mano. Nosotros tenemos 0. Tenemos 1. A ver. Anax. Vale, al menos no puedo jugar a 2 cartas. Bueno, sí. Sí. Ya sé que no he jugado a las tierras que estaban exiliadas. Es que ya he dado por perdida la partida. Ni me he fijado. Tendría que haber concedido antes, ¿no? Después, dice Kikenoa oficial que después de la falla es que se monta. La Simic Flash puede ir bien. Vamos a bloquear a ver qué tienes. Pues tenía un gigante aplastahuesos. Bueno. Voy a matarlo ya para evitar trucos porque puede llevar enfurecer o cosas de ese estilo. A ver, he tirado antes, he dejado que se exiliesen 2 tierras. Me siento fatal por ello. Aquí podría haber atacado con la evasora, pero creo que va a ser más. Va a hacer un trabajo mejor chumbloqueando al gigante aplastahuesos que atacando y haciendo un daño. Vale, como tiene más cartas en mano que nosotros, le voy a dejar atacar libremente. Vale, aquí la cuestión. He hecho un bloquear ahí. Y le vamos a matar al ladrón de los ricos. Creo que es mejor objetivo que el campeón ferviente o que el gigante aplasta huesos. Es que nos haría 2 daños. Bueno. No, este no. Jugamos otro escupebrasas. Lo malo es que no le matamos el siguiente turno tampoco. Si no hubiese... He perdido una tierra, ¿vale? He perdido una de estas 2 tierras, la he perdido. Tendría 5, y si robase la sexta tierra, esto pegaría de 6.
Me va a dar mucha rabia si perdemos por una vida al final, o por dos. Me va a dar mucha rabia si ocurre eso. También podríamos haberle tirado el choque a su cabeza. Cuatro y uno, cinco y uno, seis. Vale, si tiene filibascua, perdemos, bloqueemos como bloqueemos, así que no bloqueo. Si tiene filibascua, hemos perdido. Ya está, así es la vida. Pues hemos perdido. Es que si tenía filibascua y bloqueaba aquí, perdíamos igual. En cambio, si hace ese ataque y no tiene filibascua, a la vuelta le ganamos nosotros. Entonces, era lo que había que hacer, yo creo. Hay muchas jugadas de mono red que son o todo o nada. Y tenéis que comprenderlo. Para poder jugar bien mono red, tenéis que comprender que eso ocurre a veces. Que a veces, yo qué sé, que no tienes otra opción, que es o gano o pierdo y ya está. Pero tienes que poner todo en el asador, no vale medias tintas o medias historias. Vamos a ver, esta mano, salimos, nos la vamos a quedar. No está mal. Es que tengo aquí, ya digo, problemas de Twitch, digo de YouTube, perdón, que YouTube está dando problemas y me están recortando vídeos que no se publican, vídeos que quedan, que no se procesan bien o lo que sea. Vale. Si robásemos una tierra... Mira, campeón ferviente. Una tierra me haría súper feliz. Una tierra me seguiría haciendo muy feliz. ¡Ah, qué rabia! Vale, si conseguimos atacar con este ladrón de los ricos... Nada, lo malo es que va a jugar el gigante aplasta huesos, supongo. Seguimos... A ver si no juego al gigante. Es lo peor que me puede pasar, que juegue al gigante. Que no lo juegue, por favor. Vale, ¿veis? Anax... Anax me importa un poquito menos. Voy a atacar a ver si cuela. Vale, no le exilemos otra carta del top, pero sí que podemos jugar este campeón ferviente. Matamos el Anax sin que muera nuestro ladrón de los ricos. Podemos jugar... Iluminar el escenario, creo que es un buen momento. Ay, no, que no hemos hecho perder vidas, no digo nada. Podemos jugar tierra más campeón ferviente. Y pasamos turno. Vale, no está tan mal, ¿vale? No está tan mal. Siguiente turno, si robamos tierra, podemos hacer incluso ya filibascua. Si robamos tierra... Así gasta el turno en matarnos el campeón ferviente, por mí encantado. Vale, tiene cuatro cartas en mano, así que no exilia carta de nuestro top. Pero ahora sí que exilia carta de nuestro top. Y como ha sido una persona muy mala, le vamos a matar también el suyo. A ver, ¿creéis que robaremos tierra con este eliminar el escenario? Me la voy a jugar, ¿eh? Me la voy a jugar a la tierra, en lugar de jugar a Anax. Uf. Me la tengo que jugar. Tiene que salir una tierra. Y si no sale tierra, es porque sale todo chicha. Vale, bien, 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 bien. Siguiente turno tenemos para hacer filibascua o para hacer fénix. Cualquiera de las jugadas es buena. Vale, bien. Esta partida parece que pinta bien. Buenas noches, War. War666, ¿qué tal? Bienvenido. Me alegro de verte por aquí. No voy a bloquear porque no quiero que muera nuestro Anax. Tenemos 20 vidas. Estaba un poco distraído últimamente del chat. No os he leído mucho. Lo siento. Este robo también está bien. Vamos a matar a este campeón ferviente. Vamos a atacar con los dos. Le quedan 15 vidas. Hacemos filibascua. Él ya sabe que ha perdido. No sé si equipara al campeón ferviente o al Anax. El Anax pegaría de 12.
Creo que era Anax, ¿no? Sería rarísimo que nos pudiese ganar la partida si equipamos ahora al Anax. Es que con esto matamos el gigante. Venga, vamos a salvar el... vamos a matar el gigante. Le hacemos igualmente mucho daño. Y el siguiente turno equipamos a Anax. El Fénix de Ceniza lo hemos perdido porque era del iluminar el escenario. Teníamos que jugar Filoasco ahora. Vale, eso solo aguanta 3. Creo que hemos ganado esta partida, ¿no? No le matamos ahora. Él no lo sabe. Él no lo sabe, no digáis nada. Él no lo sabe. Él ha hecho el bloqueo lógico. No, no ha hecho el bloqueo lógico, ahora que lo pienso. Sí ha hecho el bloqueo lógico. Ha hecho un buen bloqueo realmente. Pero hemos top deckeado justo ahí eso. Bueno, tampoco es abusar mucho, porque desde que hemos subido a oro 1 nos está costando mucho subir. Estamos a esto de llegar a platino. Yo he prometido que esta noche llegábamos a platino. Pero también he prometido que el directo dura 3 horas. Y estamos llegando a la recta final. Estamos en los últimos minutos. Así que si no llegamos al final, pues ahí nos quedamos. Madre mía, estoy mirando justo ahora mismo los espectadores en Twitch y nos están comiendo los argentinos. Tengo a Luis Salvato por la derecha, justo pisándome los talones, y justo por encima a Asterofis. Dos jugadores de talla mundial. O sea, Luis Salvato, que ha estado jugando el mundial, el campeonato del mundo hace 2 semanas lo estaba jugando. Y Asterofis, que está top del mundo todos los meses, en Mítico. Tenemos una mano muy buena. Me gustaría que este Anax fuese una montaña. ¿Creéis que me concederán el deseo? Y encima esta es de ganar vidas, ¿no? Qué extraño, ¿no? Laguna lúgubre. Bueno, vamos a atacarlo primero. A ver qué es lo que hace. Ah, sí, Asterofis ha dejado el trabajo para dedicarse a Magic. Pues lógico. Además tiene un nivelazo increíble. Bueno, de todas maneras esta partida no está ganada porque le quedan 15 vidas. Seguro que lleva Ritual de los Jin. ¡Anda! Esta no me la esperaba. Obviamente no voy a esperar a que tenga un counter para mi choque. Ahora yo creo que sí le hemos matado, ¿no? Le pegamos de 8. Si tira un ritual de Rodin y nos mata todo, dejamos otros 4 tokens. Y moriría con el castillo de Monte Ascua. Creo que esta partida la tenemos ganada. Bueno, puede hecho un bloquear. Puede hecho un bloquear y quedarse a 1. Salvo que tenga un Unsummon. Si tiene un Unsummon, una nueva invocación que me extrañaría bastante, podría aguantar. No, lo siento, Raktres. ¡Ey, buena, Raktres! ¿Qué tal? Bienvenido. Te acabo de leer. No he puesto el programa hoy. No he puesto el programa porque lo he quitado, lo he desinstalado. Ya para el próximo lunes voy a usar otro programa. No sé si usar Stream Decker o Cardboard Life, pero uno de esos dos es lo que voy a usar ya el lunes. Es que es mejor. Es que te proyecta el mazo en la pantalla. Mira qué buen robo. Nunca, en general, con llegada de los dioses externos, no dequeéis al oponente. Porque generalmente lo que va a pasar cuando dequeéis al oponente son cosas como estas. Cosas como esas, ¿vale? Entonces, yo siempre lo digo. Alguna vez dijo, no, pero dequeéle a él, ¿por qué te dequeas a ti? Aunque tú no tengas nada que puedas abusar del cementerio, dequéate a ti, porque a veces pasan estas cosas que dequeas al oponente y resulta que otro que se va. Vale, ha concedido. Sí, el lunes ya empezamos con el siguiente programa. Cardboard Life es de invitación. He pedido la invitación a ver si me lo quieren dar, que es el mejor.
Y... a ver, no creo que me hayan dado durante este directo. Tengo un montón de correos. Tengo un montonazo de correos, pero no me lo han dado. Pero espero el lunes poder usar Cardboard Live. Y si no puedo usar Cardboard Live, pues usaré Stream Decker. Aunque sean en inglés, nos vamos a pasar a esos. Y no me vengáis con cosas de tiquismiquis, porque estamos en Twitch. En Twitch la gente sabe inglés. Hey Heber, pues muchas gracias. Tengo muchísimas ganas de verlo. Muchísimas gracias. Mete spam de lo que tú quieras, de lo que necesites, que te pueda ayudar a ti para crecer o para lo que sea, pero haz algo que quede elegante, ¿vale? ¿Sabes? O sea, publicidad, pero elegante. Mira, Raptor Sacrifice. Kezkak acaba de decir: ¿no has activado las notificaciones? ¿O es que no se ha suscrito nadie? No estaban activadas las notificaciones, nadie ha dicho nada. Ya decía yo que estaba todo muy callado. Lo siento, chicos, no había puesto las notificaciones y nos hemos dado cuenta 3 horas después. Me he dado cuenta ahora. Vale, no voy a volver a desactivar nunca más las notificaciones. Lo siento muchísimo. Ya decía yo que no había suscripciones ni seguimientos. Me parecía rarísimo. Qué fallo por mi parte, lo siento mucho, chicos. No volverá a pasar, no voy a quitar nunca más las notificaciones. Si grabo un vídeo para YouTube y tiene notificaciones, tiene notificaciones. Es que las quito por YouTube y luego se me olvida ponerlas. Voy a mirar si se pueden recuperar de alguna manera, pero es que yo creo que no. Yo creo que no se pueden volver a hacer saltar. Voy a intentar encontrarlo, a ver si hay alguna opción aquí en Twitch para hacerla saltar, aunque sea ahora en la parte final del directo. Comunidad... ¿actividad? A lo mejor aquí en actividad. No. No sé, qué fallo. Creo que no tengo ya ninguna forma de arreglar esto. Creo que hemos perdido. Bueno, podemos hacer doble choque al Diablo del Caos. Ah, no, si es que tiene... tiene doble horno. Vale, pero los puedo nombrar. Los puedo nombrar. A los que se han suscrito durante esta noche. Los puedo nombrar. Los puedo nombrar porque los tengo aquí en el correo, claro. Esa es una buena forma de hacerlo. ¿Qué hacemos? ¿Concedemos esta partida? Vamos a conceder esta pérdida. Aunque le mate el Diablo del Caos, nos cuesta doble choque, luego tampoco tenemos nada. Nos mata igual con doble horno y el gato, la cantidad de vidas que gana y la que nos hace perder a nosotros se nos van. Así que voy a nombrar las personas que me han seguido, ¿vale? Vale, sí, os lo digo, ¿vale? Esta noche, muchas gracias a V mayúscula, a Chavanop, a Byzantinae, a Obi Juan Kenabo. Lo he dicho, me la ha colado, nunca mejor dicho. A Zorek, a Guille Cuesta, a Geo92 y Zankar. Muchas gracias por los seguimientos. No sé si ha habido alguna suscripción, eso sí que ahora mismo creo que no lo puedo mirar ya de ninguna manera. Qué desastre. Qué raro que nadie me lo ha dicho, a nadie me haya dicho nada antes, hace un rato, de lo de las notificaciones, que alguien se haya suscrito y tal, no hayan saltado. Por fin, alguien que esté viendo este directo, y le dé a suscribirse o a seguir o lo que sea para que salte la notificación y al menos veamos que sí que funciona. Ah, el caso es que cuando estaba comenzando el directo, cuando estaba esa pantalla, sí que han saltado notificaciones porque en esa pantalla nunca las quito, pero se han quitado en estas. Entonces por eso al principio del directo han saltado notificaciones y yo las he oído y las he visto y luego me he olvidado de volver a ponerlas. Me he olvidado de ponerlas y Forges 25 nuevos seguidores, muchas gracias. No hay forma de recuperar las notificaciones perdidas estas, no están en ningún sitio. Bueno, he nombrado a las personas que han seguido el canal, así que bueno, muchísimas gracias a todos por haber estado ahí. Vamos a concluir aquí el directo. Al final no hemos llegado a platino, pero bueno, no está mal. Hemos pasado de oro 2, 0 puntos, a oro 1, 2 puntitos, estamos a 4 victorias de platino. A lo mejor mañana por la mañana en un ratito yo me pongo y me hago las 4 victorias. Y Nox Game, nuevo seguidor, pero bueno, ¿qué es esto?
has desseguido el canal y has vuelto a seguir, o es que no me seguías, ¿en serio? Si estás siempre aquí en los directos. ¿Qué es Wardlife? Dice por ahí mucho. Menos mal te lo han puesto por ahí dentro. Ha puesto Nox Game, ha puesto Cardboard, Live pero con V. Es Live, ¿vale? Es Live de directo. Así que lo veremos. Es que es de suscripción. Bueno, es de invitación. He pedido la invitación a ver si me la dan. Así que nada, sí, vamos a concluir aquí. Ha estado bien. Ya digo, nos hemos quedado a las puertas. Ya me he rayado de jugar Mono Red. He acabado hasta el gorro de jugar Mono Red. Hemos conseguido 8 victorias más que derrotas. Así que no está mal. A lo mejor, ¿cuántas hemos hecho? 20 victorias, 12 derrotas, algo por el estilo. Está bastante bien, está bastante bien. No nos podemos quejar, es un buen win rate, ¿no? Muchas gracias, Ketkak. Sí, mañana carritas de Forza Horizons. Esta noche ya no, esta noche ya ahora ya apago el ordenador, me voy a dormir. Mañana tengo cosas que hacer y me echaré un par de horitas de Forza Horizon por la mañana y ya está. Bueno, pues nada, muchísimas gracias a todos por haber estado ahí, muchísimas gracias por las suscripciones, por los seguimientos, por el apoyo que dais al canal, por estar siempre ahí. Gracias a Heber, tengo ganas de ver tu trabajo. Gracias a Kezka por el apoyo siempre animando. Gracias a Edosi, a Diego Bravis, Jordan, Onox Game, Juan Itrus, Goblin, Corvus Marek, Edosi, lo dicho creo, Roten, que estás por ahí arriba, Onox Game, soy el Boot, madre mía, increíble, increíble. Me dejáis sin palabras. Muchísimas gracias a todos por haber estado ahí y a descansar. Muy buenas noches. Nos vemos mañana. No, mañana no. Nos vemos el lunes. Hasta luego.